Cabaret, Voltaire, Otaku. Tomás. Nuevo formato. Nuevo formato. Es como, yo no sé bien qué hacer eh... con las piernas. Es raro. Sí. Esto. La, la cámara está más cerca de nuestras piernas que de nuestra cara, entonces parecen gigantes nuestras piernas si nos tenemos muy para atrás. Claro. Incluso si pongo la mano acá, parece gigante mi mano. Bien. Este, sí, pero hay que acostumbrarse, loco. ¿Por qué? ¿Porque ¿Esta sí? es nuestra forma definitiva? No sé, pero me gusta el sillón. Me parece que no está muy aprovechado. Yo creo que el sillón no está aprovechado e invita más a la conversación que es el formato. Original de Do, este programa. Donde uno se sienta... O sea, ¿cómo lo pensamos? Sí, donde uno se sienta para charlar, no en un estudio de un lugar, sino en un sillón sí. lo más confortable posible. Nos parecía que la mesa era muy incómoda, yo me estaba sintiendo muy muy coscu. Eh, veremos si esta es nuestra forma definitiva. Queremos llevar al límite a Brindis. Queremos ser el Metal Gear Solid 1 de la Play 1, pero de Brindis. Perfecto, perfecto. Mejor eh, juego de, la, de su generación. Sí. Me, me estoy en deuda por no jugar de la P2. Sí, estábamos hablando eso detrás de cámara. Eh, para mí, el Metal Gear Solid 2 anticipa muchas, pero muchas discusiones que se están teniendo ahora. Okay. El uno, si el 1 es un juego sobre, sobre la genética, sobre el armamento nuclear, eh, que aparte es un juego siempre en un futuro un poquito más adelante. Sale en el 97 y transcurre en el 2005. El 2 sale en el 2001 transcurre en el 2009. El 2 trata sobre la información y sobre el control de la información, fundamentalmente. Te lo recomiendo mucho. Me interesa, me interesa. Tenemos... Como saben, dos invitados especiales van a, van a estar Rosendo Brocopatel y Pablo Borda. Vamos a estar teniendo una conversación, yo diría generacional, acerca de los medios de la época, la, cómo se construye una referencia. Eh, hablaremos un poquito de este libro que traje acá. Hay varios libros: El Homo Videns de Giovanni Sartori, también este libro que le agradecemos al siglo XXI. Gracias a los que apagaron las luces de atrás <laughs> eh, Y quiero agradecer eh, a Chona a Chona Novisky, El director, si se quiere, de programación de Brindis Que fuimos a tomar un café A un bar de por acá cerca Donde eran todos, eh, éramos los más chicos ¿No? Eran un, Parecía ¿no? Un, un bar de ancianos Y me agarró la mano Se la agarré, lo miré a los ojos Y, medio y un le dije Tengo hambre Y él me dijo yo también me pidió un Carlito. <laughs> no, Pero perdón. bueno, en definitiva, quiero agradecerle a él porque produjo esto o generó la posibilidad de que, de que esté pasando esto. Nos parece que sería el mejor, la mejor forma de hacer este programa. Y quiero agradecer también a Sofía Larcón, que está acá, a Victoria Germán, a Chapi y a la vuelta. Del doble agente, el informante, el espía, Lautaro Osorio. Eh, Lautaro, ¿cómo estás? No sé si tienen cámara o micrófono. Ah, no, no, no hay cámara ni no. micrófono. No, bueno, la nueva perdón. configuración del programa. Invisibiliza todo. Sí. El cupo del programa está invisible. Los únicos que existimos somos los que estamos en cámara. Bueno. De ahora en adelante. Bueno, lo mejoraremos ya en su momento. Y bueno, y quiero agradecer al Lobo Suelo. El único cupo que teníamos lo acabamos de perder. Eh. Sí, lo perdimos. Sí, ya no pueden cancelar. Te digo, el de cupo nuevo. de boca. Eh. Ah, ok, ok, ok. <laughs> Chapi, ¿vos ¿qué cuadro son? De de River. Dice, dice de River. De bueno, River. mira, tenemos un, ahora tenemos un operador de River y uno de Boca en este exacto momento. Victoria. Victoria de no Central. Dijo nada. <laughs> Sofía no tiene cuadro. No tiene cuadro. Está bien. En fin, quiero agradecer a toda la gente activa en el grupo de Telegram del Ejército Gris aquellos que están haciendo el curso de introducción y también aquellos que suben memes eh, controversiales los memes algunos hemos podido subir otros la verdad mejor no pero bueno como siempre también al ejército de clipiadores a todos los que nos ayudan a, a difundir la palabra de Calab cabaret Voltaire así que eh, estamos bien estamos contentos estamos, estamos, ¿Estamos en nuestro bien? prime sí eh, esto, es, ¿sabes qué? No, lo quería contar, no. en realidad. No, no lo sabes. Lo quería contar hace bastante. Eh, arranqué hace dos o tres días. Bueno, el libro de Rebor, por un lado, me gustó mucho. El naucra, Voy por ¿no la mitad Comentarios al Náucrato. Voy por, por la mitad. Me hace acordar un poco a Cartas Marcadas en esto de que en la narración hay un libro al que todos hacen referencia, del cual aparecen capítulos, apócrifos algunos, algunos no, o, o no, no se sabe, así como en Cartas Marcadas. Y estuve viendo una serie de una saga de videojuegos que me gusta mucho de hace varios años, que es Fallout. Sí, de nunca, Amazon Prime. Admito que nunca lo jugué. Pero ubicás el escenario sí, de obvio, Fallout porque me encanta lo post-apocalíptico, encima post-apocalíptico retro. Es un retro, una especie Como de. Una claro. guerra en los 50, una guerra sí, nuclear en los 50. Sí, una guerra nuclear en los 50 que incluso se, se traslada hasta el 2080, por ahí. Tiene Pero, algo de Bioshock. Tiene mucho de Bioshock, esto de. Bueno, Bioshock. Lo, y el con primero. El, Bioshock, el primero, al menos, que es el único que jugué, es, me parece a mí, una. está muy inspirado en World Disney World. Eh, sí, digo bien. Sí, Walt Disney World. Walt claro. Disney World, sí. Que una es ciudad la, utópica. La, es exactamente. El planteo de ciudad utópica de, de Disney. Que es el sheite a... de, de los Bioshock, porque en los sí. otros hay una ciudad utópica en el aire. Tal cual. Vuelvo a, a Fallout. Fallout. Fallout transcurre en, en el oeste yanqui, hacia el siglo XXIII, después de, una, de un bombardeo nuclear, en el cual hubo una empresa privada yanqui que arma una especie de catacumbas muy tecnológicas donde la gente se puede refugiar, que se llaman bolts, eh, baúles, podríamos decirle. Eh, no, refugios, creo que es la traducción que le encontraron al español. Eh, y vos sabes que hubo una cosa. Yo estoy viendo. Ya tres sí. ficciones de las grandes cadenas de Netflix, de bueno de Amazon en este caso que me, me sorprenden por por cierto pivoteo o cierto shift cultural eh, moral especialmente que aparece. Uno fue eh, en los últimos Oscar esta película American Fiction en la cual el protagonista es un autor negro que está cansado de que le pidan literatura de negro. Y digo, qué loco. Cardinal, ¿sí? Hace 10 años ganaba el Oscar una película como Moonlight, que, que tiene sus características, que trata de una persona como la que se describe en las novelas que se niega al protagonista de American Fiction a escribir. Y ahora la ficción es un negro diciendo, bueno, basta, quiero que me dejen de pedir cosas solo porque soy negro. Claro, y soy que... algo más que un niga. Sí. Nos pasan no, otras cosas. No también. está ordenado todavía, porque por ejemplo lo veo también en Magneto, que Magneto fue toda la vida, vos decís, un Estamos X, hablando de X-Men 97. 97. Magneto fue toda la vida un equivocado, un tipo que. un radical equivocado, cuyos aliados además no solamente eran feos sino malos, era toda gente mala alrededor de él. Y ahora, en X-Men 97. Pareciera ser que él no estaba equivocado del todo. No lo termino de, de dilucidar cuál es la operación que se dio ahí. Pero él es bueno, de sí. pronto. Es bueno sí. y tiene razón. Sí, no, yo no lo entiendo tampoco. No entiendo, no sé si en realidad... En un momento sospechaba que iba a haber un plot twist... En donde, mm. bueno, era un plan malo. Claro. Y, pero no parece ser eso. No, no, no. Porque eres... ya además no, no hay ni, ni nada para sospecharlo. No. Eh, y lo último que vi ayer, viendo Fallout... Hay una secuencia, esta gente que se cría en estos Bolts, imagínate, hace 200 años que está bajo tierra, no tiene contacto con el mundo externo. El mundo externo eh, es páramo desolado donde la gente se saca los. El, el, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre, sí. El lobo del hombre, sí, lo dije bien. Una este, claro. <laughs> Dentro de, de los Bolts tienen como una, una especie de continuidad de la moral yankee y más clásica, cincuentosa, cuarentosa, viste... Sí, puritana. Y hay una escena en la cual ellos capturan, los bolt Dwellers, los que viven adentro del Volt, a unos salvajes de afuera, y en la escena en la cual juzgan qué hacer con ellos, los irracionales son los progresistas. Los irracionales son los que dicen, eh, no, enseñémosles moral, enseñémosles que la vida puede ser mejor, enseñémosles que tal cosa, y el racional es uno de los protagonistas. Que no lo. Sí, no, sí, lo dice casi expresamente, que hay que matarlos a todos. ¿Cierta crisis del mesianismo yanqui en el mundo? Puede ser, puede ser. Bueno, y, hablando, y vaya, y vaya hablando, que es un momento para la crisis del mesianismo yanqui Hablando en el mundo. de este libro, que no está abierto, porque me llegó en buscalibre.com, La Diplomacia de Kissinger. Que lo había empezado a leer en ebook. Pero no soportaba leer tanto en Ebook. La verdad que yo no puedo. No sé cómo haces. Vos leí en PDF Sí, ebook? Ba Bastante, bastante leí en PDF. Y ahora en Ebook, en EPUB, me parece muchísimo más cómodo, inclusive. Pero sí, es muy probable que, que tenga que ver con eso. Fue, me, me llamó mucho la atención. Porque ¿cuándo la viste? Que te presentan. sabes en dónde? No. En Batman, The Dark Knight Returns. Es una historia ¿Por de, Porque es una historia de derecha Esa fue la única que yo vi en mi vida Que digo, bueno, esta es una historia de derecha Donde el progresismo aparece como Como una especie de cosa naif Que no se da cuenta de la maldad del hombre Y de que hay gente que es irrecuperable Me llamó la atención el mensaje de que hay gente Que es irrecuperable en una ficción Yankee, del 2024, de Amazon O sea que Hollywood empieza a latir A ritmo, si se quiere De lo que revive Trump Es probable es probable. Y no, y no es, eh, es sofisticado, no es una cosa chabacana, ¿viste? No, no es una ficción tan tonta. Y, claro. Pero bueno, fuera de eso, me gustó mucho la serie, no por esa escena, digamos. No, no, pero me gusta, eso. Me, me gusta el universo. A mí también me gusta, es como una especie de retropía, podría le ¿viste? Como retropía, un, sí. un futuro con tecnología, con estética de los 50, muy, muy, muy raro lo de Fallout. Sí, eh, como el, lo que es el steampunk. Que hubiese pasado si el desarrollo técnico iba por la máquina de vapor, y no por la máquina de combustión interna. Es como un Atomic Punk. Atomic Punk. Sí, una especie de Atomic Punk. Pero bueno, eh, estoy en medio en esa. Como de detectando disturbaciones en la fuerza, ¿viste? ¿Estás detectando? Algunas Y sí. estamos en un momento lamentablemente no pudo venir Kevin de Geographic Historia. Va a venir, eh, lo promete, ¿no? Espero que cumpla el fin del de programa que viene. La verdad que vamos a tener también más tiempo para el desarrollo de los acontecimientos. A ver qué es lo que, que está pasando ahí entre Irán e Israel. Muy interesante. De hecho, no sé por qué el último capítulo de X-Men 97 me hizo acordar. Bueno, hay un ataque ahí. Podríamos decir que Genoya es Israel. Es rarísimo, viste, la, la analogía ahí con Genoya. Porque Genoya es una isla. Donde Magneto, siendo Magneto mal con X y siendo el profesor Javier Luther King, retrae o convoca o agrupa al pueblo elegido de los mutantes. Y no quiero spoilear qué pasó en el capítulo 4, pero bueno, pasó algo con Genoya. Qué loco cómo los X-Men. Eh... Hoy no sé quién significan exactamente, ¿viste? Pero están en. Yo, yo a lo largo que, de la historia suya son o los negros o. Sí, la... a ver, yo creo que siempre fueron, no digamos progresistas, de izquierda sí. eh, los cómics. Siempre. Por quiénes fueron escritos, para, para quién eran referidos ese público. Bueno, por eso es raro lo que si no lo. Cualquier minoría o cualquier sector podría sentirse identificado con alguno de ellos. No, digo, no era exclusivo de un, de un solo sector. Eh, de hecho hay un. Eh, no lo pusimos, pero en los cómics de X-Men hay una forma como de decir niga a los mutantes que es muti, algo así. Mutie. Entonces, me parece que sirve de alguna manera como medio mundo, acá los que somos de río y pescamo, para eh, nada, agrupar mm. y tener muchos de este, de este lado. Atrapar a muchos, al menos en la trama. Justamente por esto de que, que decís de que los cómics son. Silvestremente de izquierda, intuitivamente de izquierda, te recomiendo la lectura de o el visionado de la adaptación eh, animada de el, el Regreso del Caballero de la Noche de Frank Miller. De Frank Miller, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque es una historia que contrario a lo que a lo que uno vería en, en cualquier otra historia, la, la moral de la historia no no es para nada de izquierda. Raro eso, loco. Bueno, hemos hablado algo en este programa acerca de lo que aconteció en los márgenes de Internet, ese paso. De un sentido común, si se quiere, más hacker, más colaboracionista, a algo más eh, de derecha. Es el que, claro, rincón de la alt right. A principios de los 2000, estar en Internet quería decir, no sé, usar Linux y querer eh, que no. Luchar hubiera... contra las corporaciones. Sí, exactamente. Y hay algo, me parece, de las corporaciones, ya lo hemos dicho, volviéndose estéticamente progresista, que genera, si se quiere, en la plebe de internet eh, una reacción de signo opuesto. Digo, es normal que pase algo de eso. Una rebeldía al revés. Una... Sí, bueno, la rebeldía es la rebeldía y la revolución la revolución no tienen per se signo positivo o negativo. Hay revoluciones gloriosas y existen revoluciones fusiladoras. Digo, en ese sentido es, depende cuál es el, el orden que se está impugnando. También hay que entender que las revoluciones no se hace solamente con los lindos. La revolución francesa no se hizo solamente con lectores de Voltaire. Digo, se hizo con traidores, con violadores, abrieron las cárceles, con el barro. Las revoluciones tienen ese componente. Pensar, digo, es muy algo de este tiempo de, 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 de si se quiere cierta confusión hipermoralista, pensar de que esto es una cuestión de bueno y malo. Uh -huh. Para nada. Eso no es así. ¿Te parece que pase a contar esto? Que está sí, pendiente? Toco, hace como dos, tres semanas que está. Hace con tres esto. semanas, de hecho, salió por Futuro de un súper te, un textito cortito, porque en Futuro de evaluado tenemos... Eh, ese formato, le agradezco que me inviten a escribir y que me insistan. Este libro, Homo Videns, Sociedad Teleeligida, que lo cité? Porque lo fui a ver a Rosendo, que estuvo hablando de comunicación política en la Fundación Libertad, ya nos contará, y le cité un poco este libro, porque se armó una, una conversación interesante. Sartori escribe este libro en 1995 y su tesis es que el video está transformando al homo sapiens, un producto de la cultura escrita y oral por naturaleza, a un homo videns, por el cual la palabra está destronada por la imagen. ¿No? La cuestión de que todo acabe siendo eh, visualizado. Entonces, Sartori me parece lo que, lo que ve y lo que es testigo. Eh, él muere en el 2007, pero como el libro del 95 no llega a ver el reinado de la, de, de la computación. De la banda ancha, te diría. De la banda ancha y no dejaba... Habla del Internet, habla de la computadora, claro. pero con no tanto optimismo. No con el rol que tiene ahora, que tenemos una computadora en el bolsillo. Optimismo en términos de cuánto podía llegar a afectar. No es si bueno o malo. Su objeto de estudio, en realidad, la técnica que él señala es la televisión. Básicamente, él está como nosotros, y de eso se va a tratar la conversación que vamos a tener con los invitados, de una revolución multimedia. Sartori ve una revolución multimedia. El impacto de telever. Televisión significa ver de lejos. Y él va haciendo un breve raconto que hasta la aparición de la televisión, la cultura y las ideas del hombre se habían transmitido siempre de manera oral y mediante la escritura. Relatos orales y escritos, como algo propio del Homo sapiens. Y él va a decir esto, todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido temido porque cambia los órdenes constituidos. El coste humano de la primera revolución industrial fue terrible, pero la máquina fue imparable. Es cierto que hasta el final del siglo XV leer era el privilegio de, de unos doctos. Uh -huh. Ahora bien, aparece una, una revolución. La imprenta de Gutenberg, en 1440. Tarda en popularizarse, obviamente en masificarse, pero produjo una, una revolución silenciosa que en principio descentraliza el acceso al conocimiento. Uh -huh. El primer libro impreso en serie fue la Biblia. Ahora bien, el problema estuvo... Cuando se empezó a disputar el saber a través de la enciclopedia, la enciclopedia que va a dar lugar a un movimiento técnica, movimiento político, el Iluminismo. También significó, si se quiere, eh, una discusión de la época. ¿Por qué la gente eh, va a leer tanto y tantos libros? Y si lo que importa, digo, todo, todo conlleva un dilema, una discusión, y es interesante pensarlo de esa manera. Eh, después, obviamente, aparece la radio que amplifica, amplifica las voces. Es muy divertido pensar lo que le pasa a Orwell cuando adapta a radioteatro La Guerra, la guerra de los Mundos. Y con la televisión, de todas maneras, este es el punto de, del libro de Sartori, se rompe. No es más el relato oral, no es más el relato escrito, sino que es la imagen. La imagen no necesita lenguaje. Uno no ve en chino, no uh -huh. ve eh, en ruso. No ve en español, uno ve. Uh -huh. Y la televisión lo que va a parir es un tipo de ser humano que hoy sería la generación X. Y acá tenemos un libro icónico de Douglas Conlan, Generación X. Nuestros padres. Nuestros padres. Que es aquellos que vieron la televisión incluso antes de saber leer y escribir. Uh. Y él va a decir que hay una, una suerte de involución. ¿Por qué? Porque el ser humano, hasta ese momento, su, capia, su capacidad de abstracción. Eh, no tenía que ver con la. No, no, no contaba con la imagen a la hora de aprender. Hmm. Un chimpancé, un animal, aprende viendo. Ve, visualiza y aprende. Deduce o con un razonamiento más primitivo, eh, aprende. Ahora bien, bueno, la famosa frase, el único animal que se quema dos veces o, o tropieza, tropieza dos, dos veces con la misma piedra el ser humano. Bueno, el animal aprende viendo. Ahora bien, el ser humano no. Y hay algo que se va perdiendo de, de la abstracción, de la capacidad de abstracción. No es muy fácil eh, pensar, si se quiere, en, en los políticos, en el Parlamento. Ahora bien, nos, nos cuesta abstraernos y conceptualizar la libertad, la democracia. Digo, son eh, conceptos que empiezan a parecer complejos porque no se pueden ver. ¿no? O, o viéndolo es más fácil de engañar. Y hay algo, evidentemente, de la época. Qué nos convoca a esta conversación. Dice sobre el ordenador: el ordenador es la digitalización de todos los medios. No solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce realidades simuladas, realidades virtuales. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y pretende el estatus de real. Ahí se adelanta algo. El no, 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 es tan optimista, no la, vi, no la visora tanta popularidad, pero él ya ve algo ahí. Te decía esto porque esta, este quiebre entre entender y ver marca la generación de nuestros padres y nosotros somos una generación, los millennials, que inclusive los llevamos a un punto más grande, e incluso la generación que viene atrás nuestra. Uh -huh. Hablamos de las mentorías de lo que, le, lo, lo que le produce a un niño, a un, a un adolescente, estar expuesto a reels, tac, 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 a TikTok. O sea, armas de destrucción masiva cognitiva. De hecho, hay políticas de Estado, Rusia, China. Sí, un caso ahora de Noruega, Finlandia, un país nórdico que empezó a utilizar libros de verdad. No sé si viste el video. No. Bueno, chicos que están alfabetizados y escolarizados primordialmente vía dispositivos digitales. A los que les empezaron a dar ahora Probablemente por la pandemia también va Mucho de esto, ¿no es cierto? Pero les empezaron a dar ahora libros reales Y veían eh, una disminución en, en la capacidad de lectoescritura y En determinadas cuestiones de los chicos que solamente estaban de la pantalla sí. eh, Y que a los que por ahí leían algo físico Les funcionaba un poco mejor Es como la, la película Idiocracy Peliculón Peliculón Peliculón, no me tiene, encanta Ese director no tiene otra película eh, No sé quién es el director Eh... Ahora no me acuerdo de memoria, El me... hermano de Owen, el de Ellos no, Usan unas crocs, hay un par de cosas que pueden ser... Sí, lo, lo uso mucho, pero no me acuerdo. El ejemplo este de que los tipos riegan el agua con Gatorade. Exacto. Y es como que la persona más estúpida del presente, de nosotros, baile y le dice, che, pero ponele agua y pronto es un novel de... Es un novel. Sí, película. Bueno, hay algo para cerrar de... que aparece en el libro, aparece bien al principio del libro de Bodrillar. ha sido citado en este programa que dice la información en lugar de transformar la masa en energía produce todavía más masa. Yo le haría un pequeño eh, remix y diría en lugar de transformar la masa en sujetos, hmm. produce todavía más masa. Entonces estas son las preguntas que vamos a intentar contestar con los invitados. ¿Para qué sirve tanto volumen de información si nadie la puede procesar? ¿Cómo hacemos de pasar de la información al conocimiento o incluso tener al menos una conversación? Una conversación entre personas que pensamos distinto. Porque si no, qué aburrido conversar con tu mismo... Pero estuvo muy de moda. Fue eh, de año moda conversar con el que pensaba exactamente eh, igual que uno. ¿Qué hacer entre tanta saturación? Esta es la propuesta del programa de hoy. Espero que nos acompañen. Eh, si me faltó avisar algo, me lo, me lo dirán. ¿sí? No, me falta a mí. Eh, yo ah, los chivos, tengo sí. que decirle al público, a los que nos siguen de hace mucho. Eh, yo estoy de luto. Había gente que era muy amiga nuestra y que no sé qué pasó, yo no estuve en la intermediación, pero ya no somos tan amigos, en este momento creo que de hecho no somos más amigos, no los voy a nombrar, no, pero pasó? sí voy a nombrar a mis nuevos amigos de ah, Pampa sí. que han sido tan amables de regalarnos esta picada. Tan espectacular que tengo aquí en Qué mis lujo. manos, que probablemente no pueda comer hasta dentro de varias horas. Me han retado mucho por comer en cámara. Igual está bien, chicos, tienen razón ustedes. Sobre todo en los ríos, mal. Sí, pero por otro lado, y este lo voy a leer porque no tengo tanta memoria y no soy tan ocurrente a ver. como quisiera. Pero los compañeros de Tercera Opo han. Ah, sí, han el desarrollado martes. un contenido. Eh, no, 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 eso no. No, no, que vamos el martes. Ah, probablemente vayamos el martes a Tercera Opo, eso ¿Sí? también lo veo. Ah, ¿no? No, no Iba, había quedado pendiente. Íbamos a ir un martes Pero, pero íbamos no a ir no sé un martes. Bueno, listo. Se cagaron. Otro martes pasó? se cagaron, se cagaron. Bueno, hoy se estrenó en el canal de Brindis TV la entrevista que le hicieron los primos, nuestros primos de tercera oposición, a David Adler, el coordinador de la Internacional Progresista. No sé si les suena. Este, Hay un internacional progresista. Hay un internacional progresista. Pero ya la acción está cayendo. Este, en la David Adler, te juro, cada vez que lo nombro, no puedo evitar pensar en el malo este de Resident Evil 4. Eh, Sadler, este, no tiene nada que ver igual esto que dije. Pero fue asesor de Bernie Sanders y de Yanis Varoufakis. Igual, Varoufakis no tuvo una buena vida en su gestión pública, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Usted? ¿Lo bancamos a. ¿Lo bancamos a Varoufakis? Sí. sí. <laughs> bueno, si Nacho lo banca, yo lo banco. <laughs> para, para, para no tenés audio. No, no, la gente no sabe. Ya, después lo vamos a conversar. Es piola, no es piola. Es piola. De Me cámara. gustan las motos que tenía. Así que, perfecto. Así que, si quieren ver la reacción de un gringo progresista ante la pregunta, ¿es parecida a la política económica de Trump a la de Perón? Vayan a ver el video. ¿Cuándo y ahora, se estrenó? Ya se estrenó. Ah, ya se estrenó. Ya está ah, Vayan a verlo entonces. Pueden ir al canal de Brindis ah, no después, ahora. De, esto, después, de, esto, después de que terminemos nosotros. Me corrigen todo, me corrigen todo. No, claro. Y pueden donar con el QR o sí, buscando historia destacada después de nosotros. Saquen captura de pantalla por ahora cuando cuando quieran del QR y nos pueden dar plata. Eh, así que bueno, ahora sí siendo las 22 y 22 del día 13, 14, 14 de abril, vamos a ir a la cortina para que ingresen nuestros invitados. Bien, ¿estamos o no estamos? Otaku, te vas que venir un poco más. O sea, ¿qué, ¿Qué opina el chat? Estoy a ciegas, ya lo pondré al chat, con esta nueva disposición. Bueno, bienvenidos a los invitados. ¿Cómo están? Muy bien. Cuatro. Tres heterosexuales. Ya no puedo decir de clase media. No, es un chiste. <laughs> es, que es un chiste. Es un chiste. Eso, eso, eso sonó muy poco heterosexual, <laughs> pero. Eh. Eh que no son porteños. Bien, un, forma, un formato inédito, es único. Inédito. Morón, único. Morón. Carlos, Carlos Casares. Carlos Casares. Refinería. Ah. Bueno, Mechesort. refinería está en un momento muy lindo, ¿eh? Refinería eh, está lindo. Sí, ¿por qué? No bueno, lo veo, está como muy canchero, ¿no? Can como un no. barrio canchero. Bueno. ¿no? ¿Refinería o va a ser el, próximo, el nuevo Santelmo, el Santelmo Rosario? Sí, es también. probable que en, poco, en algunos años, en un lustro, por ejemplo, puede ser. si sí, ya se instaló un lugar que funcionó, lo cual no había pasado nunca, que se llama Refi, justamente un bar. Este, bueno, obviamente uno lo conoce a Refinería porque todas las megatorres que se están haciendo. Y alguno con mucha memoria puede conocer a Refinería por este, este tape de la nata de 2014. Ah, el de mejor cuando... la nata, su Prime será. Prime de la nata, no, cuando estaba la onda de Refi este, histórica. Pero bueno, podemos hablar de otra cosa también. Hizo un documental, hizo un informe contando, metiéndose muy muy al fondo de la droga y bueno. Claro. Hizo como un rinraje a, un, eh, a una especie de boom que hizo así, salió, lo filmó y bueno, fuimos conocidos. Refinería fue. refinerías eh, célebre. en el spotlight nacional. Nacionalmente. Sí, con la nata haciendo, haciendo rinraje a un narco. Sí. A haciendo sí. rinraje a un, un le, estilo, Encima sí. mandó a alguien a hacer un rinraje. Ah. Homenajeado posteriormente por el que compró Merca en once. No sé si lo vi. Ah, no, no lo vi. ¿Qué fue ¿Hubo eso? Hubo uno que compró Merca en programa. vivo, en, sí, sí, sí. en televisión abierta, una mañana. En once y que encima va e imposta a vos. Sí. Le dice, amigo, amigo. No. Te lo juro por lo que más quieras. <laughs> ¿Cuánto está? ¿Sí? Dale. cinco gramos. Así. En vivo. Así. Compren un buque. Era como... Y termina yendo la policía inmediatamente después de la nota. No, no, fue una situación. ¿Vos increíble. Morón hiciste toda tu vida en Morón? Yo iba a la ciudad de Buenos Aires. Ahora. No me gusta decirlo. Bueno, pero lo Pero hice también. la enorme sí. mayoría de mi vida en Morón. De lo, mis 30 años de existencia he pasado prácticamente 27 en Morón. Y vos tuviste 15, o sea, viviste hasta los 15 años, hasta los 15 en Cazares y ya son casi 15 en Capital. Así que tengo el <laughs> eh, tengo la doble identidad, soy fluido. Claro, digamos, soy claro. una identidad ¿Dónde fluida. Casares. Ruta 5, camino a medio a medio camino entre Santa Rosa, La Pampa y Capital. Ruta y contaron una anécdota que Vos le dejaste un ah, cuadro... Sí, sí. ¿Cómo fue eso? No, no nos conocíamos, nos Nosotros, estamos conociendo ahora en vivo. Sin conocernos, eh, estamos unidos por la figura de Juan Grabois. Opa. Sí. Yo le regalé sí, a, a Juan Grabois un cuadro de estética maoísta, en el que está Juan Grabois liderando al pueblo campesino, Simil Mao, <laughs> y dice tierra, techo y trabajo. Y cuando poco después, eso fue cuando lo entrevisté eh, en el estudio allá, cuando poco después fue a, al canal de, de Grobo, le. Lo llevó de regalo. Me, me preguntó si se lo podía regalar como un gesto, como un intercambio. Eh, y así dijo, que lo hemos unido. Circuló de Pablo Borda a Grabois y a Grobo Copaten. Es muy loco porque vas teniendo ideas todo el tiempo. A ustedes les pasa ahora con la nueva disposición y primero felicitar al equipo y al lugar porque la verdad que es un lujo. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho y me gusta mucho lo que están armando también, así que. Era un lujo venir. hablale bien a Marcos Peña a nosotros. Sí, bueno, capaz que viene, Está invitado. Capaz que viene en breve y, Está invitado. y podrá pasar, ojalá. Debe querer presentar eh, el libro en algún momento. Y sí, va a pasar, va a pasar, seguro viene Rosario. Y mmm, tenés ideas locas. Entonces yo decía, che, que cada invitado traiga algo, entonces yo empiezo a rodear Lindo. lo que se ve, de, de y la mayoría se olvida, se cuela además, pero Grabois cumplió. Grabois trajo un regalo. Si un día me invitaste, juro llevar lo más extraño que te hayan llevado. Raro, bueno. raro regalar un regalo. <laughs> Regaló un regalo es raro, a mí me parece un gesto raro, pero le pido permiso, él dice que le pide permiso, yo no sabía. Che, eh, bueno, vamos a reconducir la charla, vamos a intentar hablar un poco, eh, lo fui a ver, te fui a ver, Rosendo, te felicité, me gustó mucho la, la exposición que hiciste y me, y me gustó conocer la Fundación Libertad. Sí, digo, sí, la no gente mundo. que encontré es como que los libertarios, digo, no son libertarios en sí, a, no. había al, algunos que tal vez... Habrían comprado este paquete estético de los libertarios que es como medio testigo de Jehová centroamericano, pelo engominado para atrás. Me llamó la atención. Lo dijo uno de los amigos tuyos, me hizo reír. Pero si esto fue la última, tal vez, una, una elección de tercios, tenemos que decir que hay al menos dos bandos derrotados. No sé si igualmente derrotados, los podemos charlar, los podemos conversar. Eh, pero la pregunta sería así. ¿Por qué ustedes piensan que los gordos Compu... Le ganaron a la militancia tradicional, más asociada, si se quiere, al peronismo, al kirchnerismo o a lo que fue el pro, que en culturas políticas me parece que hay una tradición ahí que se cumple. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que hay varios elementos. Uno de los primeros es justamente la representación de la franja etaria de los sub-30, que hoy en día en gran parte no se siente identificada con muchos de los símbolos o muchas de las prácticas políticas con las que nosotros, muchos de nosotros fuimos formados, hay que decirlo. No sé, en el momento de máximo auge del kirchnerismo, si queremos, nosotros no éramos todavía adultos plenos formados en la militancia, sino que fuimos más o menos formados en esos tiempos. Eh, creo que hay toda una enorme masa de votantes y una enorme masa sobre todo de mano de obra de nuestra nueva economía uberizada y demás, que no necesariamente se siente interpelada por las ideas del Estado, no necesariamente se siente interpelada por la política tradicional. Y para el que, para los cuales muchas de las ideas de eh, por ejemplo, lo que fue la década de las primeras dos décadas del 2000, uh -huh. o, o la idea de, no sé, la patria grande, entre otras cuestiones, no resuenan porque vieron otro periodo de su vida como adultos o como trabajadores. Incluso parecen como abstracciones, ¿no? Porque ¿qué es la patria grande? Absolutamente, para el que si nunca por ejemplo, te pudiste ir de vacaciones, por ejemplo. Si nunca te pudiste ir de vacaciones, si tampoco fue parte también del universo simbólico que te rodeó. Mm. Qué yo, nosotros éramos chicos cuando fue al Alca. Ahora imagínate un pibe que es seis años más chico y que solo conoce la vida adulta durante el gobierno de Mauricio Macri o Alberto Fernández. Mm. En ese contexto hay muchas de esas ideas que no aparecen. Y lo que sí aparece es justamente la hiperconectividad de una era totalmente digitalizada, mm. en la que nosotros no solo, eh, por ejemplo, tenemos nuestros consumos culturales a través de las redes sociales o a través de plataformas, sino que incluso nuestro trabajo está mediado justamente por la posibilidad del trabajo remoto o porque nuestro jefe sea una aplicación. Yo creo que hay una cosa que pasó, vos la tocabas más al final, ¿no? que, que tiene que ver con que el fútbol cambió presidente. ¿no? O sea, el, el, el fútbol vos lo decías hoy ¿no? y lo sí. charlamos siempre que es esto. O sea, esto cambió la forma en la que nos vinculamos. Y vos decías el no al alca. Creo que hay gente de, de nuestra edad más grande que no tiene ni idea de es el no al alca. Pero inclusive lo que, lo que termina pasando en esta época es que el, 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 la forma de militancia cambia, la militancia se, se cambia, pero como cambia la sociedad. Entonces, es decir, el gordo compu contra el militante tradicional, y es que cambió la forma en la que es la militancia tradicional. O sea, hoy hay militancia acá. Eh, y para mí eso, mucha gente no la ve y mucha gente la vio. Y los que la ven están gobernando. Y algunos otros que la vieron también, nada, construyen conversación desde otros lugares, ¿no? Pero para mí es imposible entender la sociedad hoy sin pensar en todo este cambio que hubo vinculado a las redes, a la forma en la que nos vinculamos. Pablo, a mí, eh, en esto de que parece que hubiera habido un retroceso, en ciertas ideas, eh, creo que un poco vos también señalás algo, algo similar, Rosendo. Eh, ¿Cómo te dicen? Rosen. Rosen. Sí. ¿Mira? Yo no sé por qué te dije grobo, me sonaba que te decían grobo en algún no. momento, te pido disculpas. <risa> 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 eh, vos decís que hubo realmente en algún momento un grado mayor de... No. Cuando hablamos de, de, esta, de estas ideas de No a la Alca, de una cuestión más progresista, más latinoamericanista, más... más Peronista-kirchnerista, yo, yo me retrotario de mi propia experiencia y yo no lo veía eso en mis circuitos más cercanos hasta que entré Humanidades. ¿Es realmente que hubo un momento donde estaba mucho más en boga todo eso? ¿O, o ahora se empezó a notar todo lo otro? No, yo creo que definitivamente estaba mucho más en boga. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo tuve una formación de, en escuela secundaria muy poco politizada, muy poco movilizada. Y sin embargo, por ejemplo, la idea de hacer una apología a la dictadura o relativizar el número de desaparecidos resultaba ruidoso en ámbitos que hoy en día quizás son más espacio de debate. Eh, creo que había ciertos consensos más construidos o al menos una voz mayoritaria que sostenía cierta narrativa de la historia. Ahora, la ruptura de esos consensos o la ruptura en sí de, de esa voz mayoritaria. Responde también de nuevo a que las formas de informarse de gran parte de la población no pasa por los mismos canales ni los mismos espacios. Antes que tenías. Y bueno, básicamente la televisión pública y la televisión estatal. Vos tenías además un repertorio de diarios, de periódicos clásicos, lo que vos quieras. Y ahora vos te informás por otros medios. Y eso es un cambio incluso material, ni siquiera responde a cuestiones de comunicación. Nuestra vida material es diferente. Y lo que creo que ha ocurrido más allá de que esa voz que siempre estuvo presente, pues siempre hubo otra mirada de la historia, otra mirada de lo que fue la última dictadura. Lo que también ocurre es que el cambio en la situación material de la mayor parte de la población también favoreció que se escuchen otras narrativas. Y te voy a dar un ejemplo. También aparece con, entre comillas, una suerte de revisión de la propia doctrina peronista, que hoy en día ante el fracaso, la derrota de la versión que hemos visto en los últimos años del peronismo, se busca volver a otras bases. ¿Hubiera pasado si no hubiéramos visto esta derrota política o esta situación de desconcierto? Vos decís, el que gana sigue. Y en gran parte sí, porque era una idea instalada, fuerte, sólida, con el apoyo del aparato del Estado, con una coalición gobernante muy amplia, hay que decirlo. Y sin embargo, creo que cuando eso se rompe, también se abren las posibilidades a que otras voces sean las que se impongan y también otras narrativas. Pero acá mi pregunta para, para acelerar sería la siguiente, porque la pregunta es por qué los gordos Compu le ganaron a la militancia. Y si bien entiendo esa narrativa, a mí me parece que también esa tecnología, esos medios de comunicación, incluso con más recursos, estuvo al alcance de la militancia, tanto del PRO, si se quiere, como del frente que mayoritariamente conducía el kirchnerismo. Ahora bien, la capitaliza... Los libertarios. Entonces, mi pregunta sería: ¿qué hay de verdad? Porque esa técnica, esa tecnología, esos nuevos medios, no funciona sin una verdad. ¿Cuál es para ustedes, empiezo por Rosendo, esa verdad que portan los libertarios? No sé si portan una verdad, no sé, no sé qué portan. Eh, sí siento que conecta con la época, ¿no? Lo tuvieron a Pablo semana hace poco acá. Pablo sí. tiene un diagnóstico de, que, de, de, de por qué los jóvenes conectan mucho con la idea de libertad, de autonomía individual. Creo que había algo de lo que vos decías, ¿no? Que vos le preguntás en la calle, ¿crees en la justicia social? 9 de 10 te responden que sí. Y le preguntás, ¿qué es justicia social? Que si un chorro roba, le peguen un tiro. Sí. Y vos decís, pero no, eso no es eh, la doctrina peronista. Entonces creo que se resignificó lo que significan, bueno, un poco redundante, pero distintas cosas, ¿no? Y creo que el sentido común, eh, kirchnerista, durante mucho tiempo fue muy nocivo también. Uno lo, yo lo, lo veo, habiéndolo mirado desde, afu desde afuera o de al costado, eh, porque como... Cuando una narrativa gana, por momentos se acelera y se termina transformando como excluyente, ¿viste? solo hablan entre sí. Creo que el kirchnerismo está en una galaxia tan, ex, tan extraña y tan distante que, que eso la alejó de un montón de una base social. Y también creo que el PRO, después de, o Juntos por el Cambio, después de 2019, entra en algo parecido, no por su narrativa, por su peso cultural, sino por como... Si podemos decirlo de alguna manera, como una especie de fragmentación. Y en eso me parece que había un espacio clarísimo. Yo no creo en que las cosas sean obvias, no no creo en el peso de la historia predestinado que ocurra algo, creo que, que cosas pasan para que la cosa pueda girar por un lado o para el otro. Hay una casualidad muy grande en que mi ley sea presidente. ¿no? Pero vos, Rosendo, sos politólogo, eh, ¿estuviste a cargo del equipo de comunicación del PRO hasta cuándo? ¿Hasta muy poquito? Sí, hasta las pasos del año pasado. ¿Y eso tiene que ver porque te manifestaste en la interna y eso te costó el puesto? ¿Algo yo, así? Yo, nosotros logramos hacer algo cuando yo estaba en el pro muy raro, que era que un equipo de un partido tenga, tenga una comunicación partidaria. Eso no había existido en la historia nuestra. En general, nosotros trabajamos para Macri, para que Macri sea presidente, y era Macri el único candidato mm. y el partido está en función de eso. Después del 2019 se desordena todo, de alguna manera, porque teníamos un, una presidenta de un partido con algunas ideas, teníamos. Un jefe de gobierno con otras Y había distintas miradas sobre qué era lo que había que hacer Es sí. decir, lograron una organicidad En un momento Para en mí, a la, sí, la comunicación sí, sí, eso para mí fue bueno O sea, Lograr intentar encontrar espacios en conjunto para charlar Bueno, después de las pasos eso se rompió Y yo no, no, tenía, no tenía Bueno, le, Patricia tenía su propio equipo Y quería que el equipo lidere Y me, a mí me pareció lo más lógico y, y ahí me fui Che, pero te quiero decir esto Porque hay algo de que me quedó de la, de la presentación que hiciste y que me parece que tiene que ver con la época, tiene que ver con la política, eh, y tiene que ver con el fenómeno Trump y Vano. Parece ser que o inauguran o interpretan una nueva praxis, una nueva forma de hacer política. Porque yo al PRO lo relacionaba más. Con esa idea más Obama de entender la política. Sí, sí, lo que tanto. yo le diría al extremo centro. No, o eso sea, no hay una imitación estética. ¿En, en, ¿En qué? El libro de Mario Genialidad. O el de eh, campaña. O, o segundo tiempo el de, Macri. el de Macri segundo tiempo. Sí, hay una campaña hay una de Macri que es muy calcada, es la visual de, de una de Obama. Eh, sí, incluso bueno ver, el, si yes se we can, puede. el incluso el Suicán yes yes sí. viste con el si se puede. Bueno, yo la, la pregunta que quiero hacer es. Eh, y relacionado con la técnica, la época, si no les parece que Trump lo que inaugura es lo siguiente: es el liderazgo sin intermediarios. ¿Por qué? Porque en la fórmula de populismo es de alguna forma el líder con su pueblo, pero en las nuevas técnicas es el líder con las redes. Y si hay un gran tuite oro a lo largo de la historia, ha sido Trump. Sí. Y si hay alguien que ha conectado con todo ese universo, 4chan, 9gal, ha sido Trump. Entonces. Eh, esa cuestión de la no intermediación y si se quiere, de que la inter intermediación tiene costos, lleva costos. Eh, pareciera ser que, por ejemplo, un Macri, Lareta, un, una Cristina, están muy intermediados por una burocracia, ya o sea de pensadores, de comunicadores y qué sé yo. En cambio, mi ley no, mi ley tuitea, le pone sí. me gusta. O sea, hay algo ahí, una velocidad eh, o un lenguaje que es de manera directa, que no tiene pérdida, pareciera ser, entre la potencia del mensaje y quien lo recibe. ¿Ven algo de esto o no? Yo creo que mi ley, ahora que es presidente, recurre a esas herramientas, pero hubo una serie de intermediarios que construyeron a mi ley en los últimos años. Y cuando, si queremos, retomando la cuestión de los gordos compu, le ganaron a los militantes tradicionales, yo no creo que hayan estado los, esos medios a disposición de la militancia tradicional o de los partidos políticos tradicionales, pues estaban acostumbrados a moverse en otros espacios. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que vos haces, Rosendo, diría que sos básicamente un pionero de tu espacio político. Bueno, sí, en, en el. Pro, el sí, puede ser. El pro para mí Junto siempre. con la Siempre, no, fue, fue muy disruptivo en todas las instancias. Para mí siempre fue, fue muy líder, ¿no? El 2009, 11. Macri anuncia a su vicejefa de gobierno en Twitter, que era una cosa rarísima cuando es Vidal. O sea, el pro para mí siempre era muy disruptivo. Creo que después de la presidencia, obviamente, te torna más conservador y el post-presidencia nos hizo un poco conservadores. Pero sí, hoy no, no, yo no veo mucha. No, no quedó un mundo muy moderno, para decirlo de alguna manera, o, como, como si sí pasó en el peronismo. Yo veo la, la memética de Cabaret Voltaire o la del método Rebord, de Maga o demás. Eso dialoga mucho con la época, ¿no? Eso es, es trampista. Pero eso ocurrió a partir de 2020. Y. Si yo me tengo que retrotraer a mis alumnos del secundario, en 2017, un alumno me plantea, y todavía me lo puedo recordar, puedo decir el apellido, pero no lo vamos a quemar, aunque ya es un adulto mayor. Eh, Podemos no quemarlo igual. Profe Gómez. Yo, yo lo sigo a Agustín Laje y dice cosas distintas. Pequeña primera señal a ese respecto. Hacia 2018, uno ya se podía encontrar, por ejemplo, un universo mental en los jóvenes que estaba guiado por figuras como. Emanuel Danan. ¿Quién? Danan. Ah, Danan, Danan. Danan, Danan no eh, Austin Laje y otras figuras. Y de alguna manera, en realidad, por más que uno diga eh, el Estado, el peronismo, el pro tenían estas herramientas, lo cierto es que en lo que es la jungla de las redes sociales, las mayores cuentas de YouTube y de Twitter ya eran libertarias desde hace años. ¿Te puedo decir algo? Porque un trabajo previo, no te estoy diciendo centralizado o una orden, Exactamente. pero un trabajo cosa, previo de conformación. Es una cosa bottom-up. Si yo lo pensara al revés, en cómo la estructura, si se quiere, o de un partido tradicional, siempre es instalar a alguien, armar un medio de comunicación. En cambio, esto es algo que brotó. Sí, Entonces, por eso esos sectores para mí construyeron a mi ley desde abajo. No porque mi ley eh, sea una suerte de, de producto de generación espontánea sino porque es un elemento que se lo he visto a algunos comunicadores y a algunos eh, ¿Te geruino, de campañas políticas expert está desde sí. antes uh -huh. se posicionó antes y expert por ejemplo fue también acompañado por un clima de época un candidato como expert anteriormente no había superado las pasos en los últimos años de nuestra historia institucional milay te parece geruino yo creo que sí pero genuino no quiere decir. No, 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 genuino, genuino es para. Eh, necesariamente. Pero, pero ¿no te parece coherente? que es eso, el diferencial? O sea, o se lo, presenta que, como lo que alguna vez los streaming dieron o eran el diferenciar la propuesta de valor era que eran genuinos. Sí. Ahora a lo mejor se están pareciendo cada vez más a la televisión y le quiero preguntar a los dos sobre eso porque ustedes comunican, pero vos, Rosendo, eras militante, no sé si seguís siéndolo, te consideras un militante. Soy, soy, de... soy militante político, soy. Estoy ahora un poco en retirada, estoy derrotado, como decías vos, pero. Eh, te interesa mucho este tema porque ayer lo charlamos, lo charlamos fuera de, de stream digamos yo no sé no sé si está apareciendo a la tele va a tener su propio código ¿no? Eh, hay, hay toda una discusión en torno a esto si Luzu si Olga los canales más mainstream de streaming se van transformando parecido a la tele a veces ves Luzu por momentos y decís que esto es Tinelli ¿no? porque te da esa vibra o. claro o, y, pero, no, pero hacen otras cosas que no tienen nada que ver. No sé si es el proceso natural, tampoco me lo imagino. Cuando ves los números es distinto. Yo pienso que la época es muy distinta, está más fragmentada que nunca. Entonces no me imagino que vuelva a haber algo de la centralidad que había en la época de teleabierta, donde SECUSE medía 15, 20 puntos de rating o, o Tinelli media no va a haber la conversación, van a haber conversaciones fragmentadas y en un momento algo se va a transformar en un tema de conversación. Claro, no existe la o sea, familia adelante de un televisor viendo lo mismo. No. No existe eso. Como no, y, y existe más el on demand, ¿no? O sea, existe el más el... Lo, lo veo después, veo esta charla más, más adelante. Claro, pero mi pregunta pero elijo sería... Elijo con, con qué me informo y necesito buscarlo para encontrarlo. No existe el zapping y doy con. Es mucho menos común el oyente casual que, por ejemplo, llega a cabo de voltar. Uh -huh. Claro, pero a mí no me... Sí, perdón. Dale. Sí, Pablo, vos decías, o, o lo que interpreto, es que en gran parte el diferencial entre un expert y un milei es eh, coyuntural. Tiene que ver con una sociedad que ya estaba por él, más preparada para, para ciertas ideas u otras. La sociedad estaba más preparada, pero además milei por elementos que de por... carisma personal. Totalmente. Pudo ocupar ese espacio que expert. pudo ocupar gracias a ese aclimatamiento, si queremos, que se fue dando. Creo que acabo de inventar una palabra. Fueron días intensos. O te aclimatas o te aclimueres. Eh, es así. Él estaba eh, bien aclimatado. Pero Milei lo pudo explotar más en otra coyuntura también. Mm. Bueno, era lo mismo 2019 que 2021, post pandemia, post crisis, Alberto Fernández y otras cuestiones. Vos, Rosen, lo que es tampoco parecido. es el mismo 2023. No, sí, yo creo que él, para mí, él representa mejor que nadie la, la, revo, la revuelta del público, ¿no? la revolución del público. un libro muy interesante de Martín Gurri, que es un ex agente. ¿Lo recomendaste? Sí, un ex agente de la CIA. Lo recomiendo Editorial Interferencias, buenísimo. Estás recomendando es, el libro de un ex agente un, de la CIA. Sí, en 2014 el Acá tipo hay... se va de la CIA y escribe, era un analista internacional para la CIA y escribe este libro que, que termina siendo muy premonitorio. Y el tipo dice como... como no, porque pre, pre, previene a Trump. Casualidad. Previene a decís, no, no, pero fuera de lo conspirativo, ¿no? Sino como el laburo de lo que hace un analista. Cualquiera que trabaja o sea, acá en, la B, Nigeria, la en cualquiera, digamos. O sea, tiene que... No fue estudiar una operación. Los, claro, los acontecimientos. Y el tipo lo que ve es esta idea de como que el público está, está enloquecido, ¿no? O sea, él ve, él ve el germen de mi de todas estas cosas en la revuelta digital. Él ve en, la, en el fracaso de los... Bueno, dale en el fracaso de los proyectos modernizantes de la democracia, el tipo tiene una mirada a la democracia muy complicada, El tipo, la democracia está en una crisis de legitimidad gigantesca, que creo que es lo que vemos todos, y empiezan a surgir estas cosas o estas discusiones que es la revuelta del público, en regímenes autoritarios o no democráticos y en lo democrático. En, lo no, en los no democráticos es la primavera árabe, Claro, pueden ser fenómenos del estilo. Se lo dijiste a lo de futuro, porque dijiste, el 80% del mundo no hay democracia. Sí, no sé, no tengo el número o en regímenes bueno, no autoritarios, poner de alguna manera... Y si lo pensás un minuto, para nosotros es obvio que tenemos la libertad de poder elegir. La democracia nos parece obvia, nos parece obvio que, 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 que nada, que, no, que ninguna autoridad jerárquica disponga de nuestra vida de alguna manera y diga vos tenés que hacer esto o tenés que hacer lo otro. Pero el mundo en general no vive así. Las respuestas que le encuentra la gente o las sociedades para organizarse son distintas. ¿Y te parece que las redes democratizan? ¿Sos optimista? Sí, yo soy red. Obviamente creo que hay, nada es bueno o malo claro. al 100%, creo que hay matices. Creo que yo estoy más del lado de los tecnooptimistas que de los tecnófobos, con, con dudas y con críticas. No creo que las redes, por no de sos alguna manera... No, 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 no tanto, pero ando en el borde. Quiero decir que las redes, de alguna manera hacen que nosotros podamos estar conversando ahora. Esto no hubiese pasado nunca. Él hubiese estado Totalmente. dando clases en la Universidad de Morón, cualquiera hubiese estado en cualquier Total. lado. Y hoy el tipo tiene una audiencia global, de alguna manera, del mundo habla hispana y se te abre con el acceso, solo con un celular y filmarte. Entonces, para mí eso es positivo. Sí creo que el discurso público o el ágora público hay que cuidarlo. Yo soy más politólogo y a mí me importa, obviamente, que las conversaciones lleven a algo, no que sean las conversaciones por hacerse la paja, sino claro. que las conversaciones terminen construyendo una sociedad mejor, de alguna manera. Es peligroso también, de alguna manera... Eh, pensar que vas a discutir en, en, en agoras o en esfera pública que son propiedad de empresas privadas, un punto. El segundo, la, no, la anonimidad, que es muy buena para un montón de cosas, claro. pero para otras hace que la conversación sea menos honesta. Yo pongo mi cara. Claro, el no voto discuto. secreto, la opinión secreta, y al mismo tiempo hay una, una responsabilidad que vos borrás. Y podés ser hiriente, podés hacer una mentira, no claro. pagar las consecuencias. Te digo, todo el mundo, mirá, te digo, en la experiencia digital, todo el mundo que te putea en redes sociales, primero si vos le respondés en redes sociales de buena onda, la gente baja. Me pasa en el 85% de los casos. Bien. Vos sos un hijo de puta, y le digo, ¿por qué? No, bueno, perdón, en realidad te quería decir que eso es una cosa. Y la segunda es, en la calle nunca me puteó nadie. O sea, o no, o no conozco gente, me pasa de andar con gente conocida y además, y no, no te putea la gente en la calle. Tiene. O, o, la mayoría de las veces, quiero decir, ¿no? Claro. Hay otra forma de vincularse. Entonces, yo creo que hay algo de la, de, de la forma presencial vincular que las redes pierden, que es ese espíritu un poco más de buena leche. De hecho, este es un humano. Sí, y que además, de hecho, esto es uno de los elementos que a mí me dificultan, así como hemos planteabas lo de ser eh, optimista. Las redes sociales también potencian nuestros comportamientos más tribales. Sí, total. total. ¿no? De eh, la impunidad Pego que existe para, para agredir o atacar. Pego para la tribuna. Y demás no la podría aplicar jamás en la vida real porque en la vida sí. real hay consecuencias o tengo que poner la cara es que eso es <laughs> si, lo, si los problemas del ser humano son los problemas del ser humano o si la técnica puede salvar al hombre del hombre mismo mm. porque no estamos hablando más de que comportamiento humano después de todo detrás de cada usuario hay un humano y en ese agora distópico que es Twitter eh, también hay no humanos por eso escuchaba un argumento de los uno, eh, <laughs> no fue, Claro. Se abrió esa puerta. Acá somos prohumanos. Acá somos prohumanos. Debieran ser todos. Como Elon Musk. Que Elon Musk dice. yo soy pro raza humana. Ah, mirá Interesantísimo. vos. Interesantísimo. Mirá y recomiendo si era... que lean el libro de Elon Musk, el, la mirá. biografía de Elon Musk. Está es bueno. Buenísimo. No me acuerdo. Lo hablamos ayer. Pero está bueno. O es publicidad. No, hablamos bueno, bueno. ayer de los bueno. no humanos. Crítico, duro. <coughs> y vos dijiste que Elon Musk es el más humano de ellos. <coughs> yo creo. Comparado con figuras yo como. No, no. Claro. El tipo pro raza humana. El yo tipo creo que. Completamente el... crazy. O sea, el, el tipo que dice que hay que tener muchos hijos porque la gente tiene menos hijos. Entonces que él tiene que tener muchos hijos. Pero que le ponen a Juana al hijo. Pero ¿no? a ver, es que, pero en uno. el esquema eh, Silicon Valley clásico, Mark Zuckerberg, eh, no sé, el anterior eh, Bill Gates y Musk. Yo lo veo a Musk y Musk comete errores. Sí, sí, me lo hiciste. Es, es, caprichoso, es, humano, es capri genuino. Es, me parece mucho más humano que los otros. Lo mismo con Trump. Yo lo veo a, a bueno Obama, ponele, o a, o a Biden ahora. Y lo veo a Trump digo, no, tr el humano... Con lo bueno y con lo malo, me parece más el otro que, que el Partido Demócrata o eh, el Silicon Valley clásico. Si tengo que entrar en la rosca, Ahora, humanos no. No, humano. no, no, yo no dije nada que elijan. Ok, ok. El voto es secreto, loco. No estamos es no en Twitter, que si sos presidente te banean. <laughs> no, pero la pregunta de Twitter seguía la siguiente, porque en el contrapunto que se hace ahí en la, en, en la fundación, eh, había uno de las inter, unas interlocuciones, dijo. Eh, Nunca podría ser malo que hombres y mujeres libres, sujetos libres, intercambien opiniones, más A Eso todo somos. esto, ¿en Twitter hay solamente hombres y mujeres libres? No, no, libres? hay bots, hay bots. Pero hay bots. Para mí la duda, lo que él decía, que es un fundamento del liberalismo... Que el liberalismo cree en, cree en la libertad y en el libre debate y en el libre intercambio. Y eso para mí es hermoso. Los regímenes totalitarios no creen en eso. Vos no podés opinar libremente en ningún régimen totalitario. Sea el formato que sea a lo largo de la historia, Rusia hoy no podés opinar libremente. Si opinas libremente, estás sobre Y si y no puedes competir libremente, hay un montón de, 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 de restricciones a la libertad de opinión. En los regímenes liberales, si querés poner, o en la filosofía liberal, el debate es lo mejor que hay. No importa, ¿viste? Este ejercicio. De el, el liberal defiende el derecho del antisemita o del nazi de manifestarse porque defiende la libertad de expresión como un derecho fundamental. Ese era el ejemplo inclusive que él nos ponía, o defiendo el derecho del tipo que es, que inclusive anti antidemocrático porque también tiene derecho a expresar su opinión, que eso en general no pasa en otros regímenes. ¿En Twitter pasa eso? En Twitter yo no creo que sea tan exagerado. Pero sí creo que obviamente hay bots. Entonces vos muchas veces cuando te caen 700 mensajes al mismo tiempo y obviamente que no hay humanos, pero también muchas veces creo que ese argumento se usa para, para minimizar que a mi ley, viste, son todos trolls de mi ley. Yo claro, digo, sí. la mayoría de la gente que te putea en Twitter es humana de mi ley. Después hay bots, sí, como hay bots de todos lados, pero te diría que la mayoría son personas que el otro lado obviamente usan un seudónimo, se llaman Pepito Gutiérrez y te, te lima la gorra, te putea no, todos los y, días. Pero no, sí, igual sí. creo que, bah, no sé si por ahí va tu, tu pregunta, interpreté que, que sí, esto de la defensa irrestricta del derecho a la, a la libertad de expresión, ¿se ve en Twitter? Más o menos. Yo siento que en realidad... Eh... En esto yo también soy menos optimista. Nosotros tenemos la particularidad en Argentina que a partir de lo que fue la experiencia de la última dictadura, eh, hemos construido una suerte de fe laica al estilo alfonsinista en la democracia. Pero hoy en día, en función de cómo funcionan eh, los sistemas republicanos liberales en todo el mundo, yo creo que más que un libre debate, lo que tenemos en general es una suerte de, entre comillas, libre mercado de ideas en la que no necesariamente se impone... La idea más favorable a las mayorías, sino aquella que resuena o es más fácilmente vendible. Entonces, no sé si, por ejemplo, la idea de que hay un conjunto de libre pensadores constantemente bombardeándonos, y esto tal vez es adelantarnos claro. a otra cuestión, necesariamente lleve a que, por ejemplo, las ideas para el bienestar mayoritario sean las que se impongan. Pero a veces se puede apelar a la emocionalidad a y la manipulación a y el propio. Hay un régimen. punto, para, hay un punto para, para frenar ahí, que es. Nuestro sistema no es un sistema para que, lo que haga la mayor, para que hagamos lo que quiera la mayoría, porque si no sería democracia. Pero nosotros vivimos una democracia republicana, o sea, respetamos a la minoría. La mayoría de la sociedad en Argentina no es trans, pero la, pero la legislación argentina protege que si alguien quiere ser trans pueda vivir en esta sociedad, o sea, hay un respeto a la minoría. Y ese respeto a la minoría para mí es muy importante, lo tienen las democracias liberales republicanas. Eso en general, lo, 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 los movimientos populistas o los regímenes totalitarios, intento construir una mayoría, que no sé si es real o que si es ficticia, impongo esta, esto para todos. ¿viste? Ahora todos tienen que andar con pelo corto. Y no sé si quieren andar todo con pelo corto. Capaz que uno no quiere andar así. Son mecanismos para justamente mediar y limitar la capacidad de esas mayorías para imponer sus intereses cuando son contrapuestos a las de una minoría dominante. Total, como por ejemplo, estos son los padres fundadores en, en Estados Unidos. Es, un día queremos todos linchar, alguien mató a alguien, linchémoslo. Eso nuestro, nuestra legislación no lo permite, gracias a Dios. Vivimos en una democracia liberal-republicana, el pacto constitucional nuestro del 94. Elegir cualquiera que quiera es más o menos parecido. Es vamos a respetar, vamos a haber un Estado de Derecho. Por eso lo de la dictadura es, es, es tan lacerante. Es como uso, uso las herramientas esas para perseguir a la gente o rompo inclusive la misma legitimidad de cualquier tipo de institución pública. Entonces, para mí es, es importante que eso exista, para mí es, es importante de alguna manera Pero a no que no corremos... sea la mayoría desatada, porque la mayoría hoy dice, vamos a lincharlo. A, a, a Borda, vamos a meterlo a Borda al Borda porque es comunista, vamos a meterlo al Borda y no, mirá, pará, el pibe puede pensar distinto y, y es lógico que no pasa, vuelvo, el 80% del mundo no pasa. en Rusia no pasa, si pensás distinto ya te mandan la a Siberia lo pero, pero se, lo digo, se lo digo más a él que a él, con él está todo bien quién? con él no está ah, todo okay, bien okay, okay, pero okay. pensarlo de esta manera el panelista también, misterioso sí. que es otro problema que nos enfrentamos al día de hoy el descontento con la clase política no es también el descontento con cómo funciona en realidad la democracia representativa. 100%. Y ahora, ¿eso no 100%. se canaliza en de repente un voto emocional a mi ley que no necesariamente representa el interés genuino de esa mayoría? Pero Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Eso no es la fórmula del peronismo? Porque me parece raro ahora decir que es esto de las revoluciones. Eh, y que lo hablamos en su momento con la toma del Capitolio. Que vos ves la toma del Capitolio, en realidad es la envidia de la izquierda o de cualquier eh, sí, movimiento político que quiera. el poder por las armas. Sí, claro, que que es una bastilla, orden, una bastilla sí, 3.0. Incluso a otra escala, lo de Bolsonaro, no, que fue toda percusiones en todo pero el Pero pensá esto, pensá esto. Eh, Vos haces una revolución, la revolución francesa. La revolución francesa no hace solamente con los ilustrados, con los lectores de Voltaire. No, con también, los culottes. Claro, también se abrían las cárceles y se sacaban a los traidores, a los violadores, a los ladrones. Y se hace con de todo. La revolución sale desde el barrio. Entonces, me parece raro que ahora la trinchera contra el supuesto fascismo sea el cine Gaumont. Entonces, sé si van ustedes al cine Gaumont, todo bien sí, con el cine Gaumont. Pero, pero bueno, soy de ahí cerca. El pero vi, vi sí, vive en capital, dijo. en capital. Igual amigo, he ido bueno. viviendo, pero, viviendo eh, en Morón. también. Pero ¿cómo hacen? Ah, no. Pero, pero el colectivo. Qué, van ¿qué hay que, viviendo en Morón, por ejemplo, es accesible, es en Sarmiento y el Sur. Pero, pero se entiende el punto, digo, la fórmula política. En realidad no es la fórmula política del peronismo. No es la fórmula política de la cuestión herética, de lo innombrable. Porque como que y, en la génesis está esta... No las ideas. La sí, fórmula no, política... En la el génesis método. está el líder carismático. Que interpela a una masa cuyos. Eh, una masa que la están cagando. Sí, cuyas ideas. Porque hay 60% y además no son de niños pobres. Corporizadas en una figura, o en un movimiento político. Pero te diría que no termina de ser el peronismo por otro motivo, que es que el peronismo es del no, poder. No, 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 se no lo es. Se puso en la organización de la sociedad y pareciera que más bien en la figura de Miley, si bien ahora empezaron con la cuestión de eh, la afiliación masiva en Cava para ir con su propio sello, yo no diría que vaya de la mano de la organización de ese colectivo. Porque funciona más a partir del apoyo espontáneo o claro. del apoyo emocional. De hecho, él nunca pudo trasladarle. ¿Querés decir algo de esto? No, no. Me, me quedé pensando lo que vos preguntaste sobre si es neutral o no es neutral el espacio donde hablas en las redes sociales. No, no es neutral. En muchas cosas, Argentina tiene que tomar. O sea, nos, vi, nos viene dada una función viste, matemática y nosotros somos una variable dependiente. Dependemos mm. un montón del mundo porque el sistema capitalista es global, estamos integrados, porque pertenecemos a un montón de. de me, al mapa de jugadores globales de países, de estado nación que se reconocen entre sí un montón de reglas, bueno, nosotros un montón de cosas no tenés que no puedes inventar tu red social para hablar. Podés, podés intentar, no va a funcionar, porque va a ser peor que la que existen, porque la gente va a seguir eligiendo la otra además. El caso ruso. Claro. Con BK podés, y otros Claro, puedes creer, pero Cuba, cualquier lugar que quieras mm. in, intentar buscar la vuelta, no no vas a poder. Entonces eso para mí es una variable. ¿Quiere decir esto que hay que echarle la culpa al resto todo el tiempo? Un problema de autoestima que para mí que hay grande en Argentina, esta cosa de echarle todo el tiempo la culpa a, a los gringos? ¿O podemos querer mejorar nuestra situación, gringos o cualquiera, los europeos, el que sea de afuera, eh, para, para meter un poco más de Argentina al mundo, para ser más competitivo contra el mundo? Para mí ese es un tema que, que me gustaría pensar. Me estoy yendo para otro lado, inclusive, de las redes sociales, y haciendo esta cosa bien inter, interreligiosa que estamos haciendo acá, ¿no? Me gusta, Entonces, sí. Interreligiosa. Interreligiosa, esa es, es Intertribal. Sí. Intertribal, ¿qué es? ¿Por qué no nos animamos a poner un poco más de Argentina en el mundo? No solo se referencia en fútbol, ¿por qué no nos animamos de verdad? Y para mí eso más un exportaciones. Bastante... Exportación, más exportaciones de todo, cultura. O de reactores nucleares. Sí. Mal momento para los reactores sí. nucleares. Mal ahora. momento para los reactores nucleares en Argentina en este momento, pero no para el mundo. ¿Por qué? Para ¿Por no? Argentina ¿Por no está, está un mal un reactor nuclear por provincia, está mal. No, Hay que poder hacerlo, hecho, eso lo tenemos complicado. No, 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 no es tan no, no, fácil, sí, el sé, no sé. nos está saliendo tan fácil, nos está costando más de lo que pensábamos, de hecho. Lo sé, lo sé. Eh, quiero seguir un poquito más en redes, después si quieren saltamos algunos otros temas. Eh, no me queda claro lo, el tema de la fórmula política, a mí me parece que, que es interesante pensarlo porque en todo caso, en vez de quejarse, habría que pensar. Si portando alguna verdad no podemos construir poder de la misma manera. Si las reglas del juego cambiaron, en vez de quejarse con el árbitro, decir, bueno, listo, estas son las reglas. Si es que no se puede hacer nada al respecto. Eh, me contaste algo, espero que no sea una, una confidencia, que vos sos muy amigo de Felia. Sí. ¿Está bien? Sí, pero es público, sí, sí, muy creo. Amigo, muy, muy amigo, muy no, amigo. No, Video bueno, C, le mandamos un beso eh, él, grande. Él, él, me, él me contó algo que lo contaste, no es que me lo contaste a mí, que una vez saliendo no con ella... No, cuente barbaridad. No, no, las barbaridades... No, saliendo acá en Rosario, vos decís una nueva de acá en ah, Rosario. Ah, fue acá. Fue acá en Rosario, yendo a la bueno, brecha, acá en Rosario. Fueron a la brecha, acá en Rosario, y vos quedaste muy impactado de alguna manera porque se la cruza una chica y se larga a llorar. Sí. Entonces... Eh, esto podría ser Ofelia, podría ser el cadete que fue. Bueno, Ofelia fue legisladora porteña, el cadete fue precandidato. Sí. No sé cuál es estudiante. No, no llegó a ser No precandidato. llegó porque se bajó jugar... Pre-precandidato. Pre-precandidato. Bueno, pero podría ser. Eh, al menos ninguno de nosotros tenemos aspiraciones. No sé las tuyas, me parece que no. Las no. tuyas podría llegar a ser. Dios sos tal vez eh, más orgánico que los, 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 el resto de los tres. Sí. Eh, pero la pregunta que, que, que a mí me surge hacer ahí. Eh, que obviamente que se extiende no, no no es sobre Ofelia, si es si las redes eh, construyen referentes o construyen ídolos. Porque sí, el ídolo a mí me parece eh, que obviamente que parte de un punto más más narcisista, más de sujeto, más de una identificación, incluso es fácil también para traducirlo en, en pequeños negocios. Ahora bien, la política, si fuese un negocio, es un negocio de las mayorías. No un negocio de juntar 2.000 para que te banque sí. lo que sea, la joda, sí, el teatro, sí. no sé qué. Que es un poco, me parece, que el juego que está planteado de, 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 muchas, de muchas formas. Ahora bien, ¿se pueden construir desde las redes líderes? Sí. ¿Se, ¿Se puede? Tocás dos to 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 temas, ¿no? Uno que es el de la representación. Para mí el ejemplo de Ofelia, lo que yo te quería decir es, que hay mucha gente que la critica, yo la defiendo, la banco mucho, obviamente un montón de temas no estoy de acuerdo, pero la, me parece una mina honesta y me parece una mina que, claro. que quiere aportar para que el país esté mejor, que es muchas veces la crítica que se les hace a fenómenos como ella es: sos un fenómeno de redes. Viste, como la de fenómeno barrial. Fenómeno a barrial. Pero, pero ella es como, y yo te digo, yo la vi en la calle, una piba se la cruzó y se la largó a llorar. O sea, no es, no es que la mina no tiene representación real. Y yo creo que lo que ella construye de alguna manera con las herramientas de la época es representación. que es la democracia? como la conocemos nosotros, representativa, es que como no nos podemos poner de acuerdo los 50 millones, elegimos que haya 257 en la Cámara de Diputados, 72 en la Cámara de Senadores, y que ellos nos representen y que el gobernador más o menos represente mis intereses, que ellos se hagan de cuenta que son un pedazo mío, sí. que son una especie de un poquito de esta vena de acá, es el que me votó en Morón, el de acá, el de Burles, no sé qué, tal. Eso para mí, esa construcción, con la herramienta de la época, ella la hace muy bien. Ella, yo tengo amigos míos, o amigas, mi hermana. Y Le el encanta ama. Ophelia. Que le encanta Ophelia y no coincide en nada político. Pero la. ¿Pero para entonces la votaría? No lo sé, tal vez que sí. Porque no sé, en algún momento le sí, nada en Le encanta Ophelia, pero no comparte nada. Digo, termina siendo. Porque un... representa, por pues la representación, por mí el tema, cuando la, la gente piensa como que hay una racionalidad en el voto o una racionalidad en la cosa. En las cosas no hay racionalidad. Vos no haces una lista con tu pareja y decís pros y contras. Bueno, me cae muy bien. Tiene buen lomo. ¿La más o no eh, la más? Bueno, no, lo sentís acá. Si lo haces y... es porque ya no pasa por la emocionalidad y es Total. mucho más fuerte. Y de Paulo. hecho, la emocionalidad, justamente que es lo que planteaba acá Rosendo, sí. es uno de los elementos que creo que está más presente en eh, la construcción de figuras en las redes sociales. ¿Por qué? Porque uno lo logra a partir de la identificación. De hecho, fíjense que cuanto más despersonalizadas son las figuras que aparecen en las redes sociales, cuanto menos humanas son, más difíciles son de vender. Por eso nadie tiene ídolo a Mark Zuckerberg, creo yo. Capaz me equivoco. Eh, bueno, de hecho, pero, no, no, no sé. pasa algo, pero, de eso. algo... Sí, no, para, te quería decir que tengo la remera justo de Sandro, de casualidad. Mira. Pero Sandro decía siempre esto. Le preguntan al final de su carrera, bueno, Roberto o Sandro, vos separaste mucho el personaje de cómo hiciste para no mezclar la vida personal con... Y dice, da Sandro no es Roberto Sánchez, no, 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 no consuma lo que vendés. Hmm. ¿O no compréis lo que vendés de, de, de otra manera? Y que creo que la reflexión esa es, eh, para mí el, las, las redes sociales sirven para crear representación y cualquier persona que está en redes sociales con algún grado de recorrido, tenés gente que te quiere y tenés gente que te odia. Ninguna son verdad para mí, ¿no? Ni la que te ama, que te dice estoy... Y la que te excita el ego de que te dice te amo, sos genial y demás. Eh, tenés que separar el personaje de la persona eso, yendo no a tu pregunta de los ídolos como, no bueno, te ama, siempre va a crear idolatría <laughs> hay gente que idolatraba a Alfonsina y Lía, no sé, a, 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 hay ídolos siempre, al pero ¿no te parece que miley peleándose con Lali, que es la misma operación de Trump peleándose con Taylor Swift, ¿no gana él a pesar de que Lali sea muy querida y amada? yo no sé si hay estrategia en eso, no sé, no sé cómo pero es. ¿no te parece que es lo mismo, lo mismo que Trump hizo con Taylor Swift? No veces la misma pelea de buscarse sí, un él, rival. Él, 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 él está muy dateado. O sea, cuando vos, cuando vos lo ves a él, las cosas que hace, hay cosas que pasan por casualidad, después hay cosas que es como el estereotipo de... Copiar el procedimiento, sí, de lo que es el copiar El procedimiento es como leí tanto esto que ya automáticamente el tipo piensa, los artistas son todos progres, que es más o menos real. Entonces el tipo dice, eh, si puedo pegar a un artista, le pego, el primero que me cruzo le pego porque es mi enemigo cultural. Y el laburante, estereotípicamente, es, es, es al que yo tengo que cuidar, le tengo que pegar a la casta. Eso es un estereotipo. Pero la subtrama, a ver, de esa operación no sería Lali es eh, una ídola, yo soy un líder... No, Miley también es un ídolo porque apela desde la emocionalidad. También ahí, te diría. Pero y busca líder más no la identificación. De la de la no necesariamente. El líder también termina construyendo, si querés, un discurso más sólido en, en Pero el ídolo no empuja a... la época, no arrastra la época, no tiene más que ver con eso y el, ídolo, y el ídolo es una cosa más encapsulada de sentido. Yo creo que eso lo vamos a determinar en los próximos años, por ejemplo. No sé si mi ley va a arrastrar la época vos o si que va que no a ser el producto de una, de una explosión de emocionalidad y rechazo a un sistema político Que como cuando lo, lo ves en el mundo vos decís Trump ganó y después perdió Bolsonaro y después perdió, ganó y perdió. Yo, Exactamente. Yo, 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 yo pienso que, mismo que ¿Y qué puede ocurrir eso. 10 años vamos a ver si el tipo creó verdaderamente algo duradero o no. Da la sensación de que hay cosas que se van a quedar, ¿no? Sí, pero que no creo que, por ejemplo, el consenso que lo llevó a ganar el balotaje sobreviva tanto tiempo. Creo que responde a un estado de la Unión. Perdón, ¿cómo también. el consenso que, el que lo que llevó ganar ballotage. a ganar el balotaje sobreviva tanto tiempo? Sí, también hay una exageración. Todo, toda persona que gana hace una apelación de pueblo, ¿no? Esta cosa mayoritaria, ¿no? Como yo soy el pueblo y el otro no es y más. Y cuando lo pensás, fue una elección de tercios, al día de hoy sigue siendo una elección de tercios, obviamente que la, la emoción se, se ordena y las elecciones el año que viene ordenarán oferta de una manera y las presidenciales próximas también, Gran pregunta que esa junta gente distinta. La que... elección el año que viene. Es una incógnita total. El, ¿Qué pensás de ahí del PRO? No, ni idea. Ni no sé. idea. Yo creo que nadie sabe. No, no, hay, hay... no hay forma de saber esto porque ahí es lo que va a pasar que es, est estamos atados como sociedad a que a mi ley le vaya bien. Eh, y creo que yo siempre quiero que al que gobierna le vaya bien porque significa que al país le va bien, pero va a depender de qué pase con mi ley. Si, si logra estabilizar macroeconómicamente a Argentina y si le da el tiempo para, para el rebote, que es lo que él dice, ¿no? Como la estabilización siempre lleva a recesión y la estamos viviendo. Hay que ver si después de eso, bajando la inflación, viene un rebote y un crecimiento o no, y eso para mí va a ser bastante ordenador. Rosen, ¿en qué...? Es muy raro decirte Rosen, igual, pero... Decime Rosen. como quieras. Pero, sí. <laughs> A mí es raro decirte Otaku, no, igual, me sonaría extrañísimo no, sí, Es, es rarísimo, es rarísimo. Ya me acostumbré, igual, sí. hace dos años que la gente me dice Otaku, yo me llamo Mauricio. Este, yo de pero, hecho bueno. no te digo Otaku porque me, me, me freno antes de decirte tu nombre. Pero porque es casi un adjetivo aparte, Otaku, sí. ¿viste? En fin... Eh, Quizá la respuesta sea, no tengo nada más puta idea, pero sí. presente del pro, ¿cómo queda ordenado el mapa ahora que hay estos sectores, incluso del radicalismo, incluso ni siquiera del pro, de Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con la reta ahora, por ejemplo? ¿Dónde está ubicado? Yo me pongo adentro a intentar pensar que en general el que representa está bastante conectado o tiene vaso comunicante con, con su representado. Entonces, en general, ¿no? Porque la gente dice, no, la Cámara de Diputados no nos representa. Y digo, los diputados, cuando vos conocés la Cámara de Diputados, es bastante representativa argentina. Ves todo el zoológico, estamos todos los animalitos ahí adentro. Cualquiera y... puede ser diputado, no, dijo pero... Lila Limón el otro día. Bueno, y es verdad, y ella representa algo, representa un universo y es bastante argentino en ese uh -huh. sentido. Yo pienso en la representación del PRO y el votante de Juntos por el Cambio, el votante del PRO, en línea mayoritaria, quiere que a mi ley le vaya bien. Claro. Entonces vos estás frente a un problema, porque aunque vos pienses que muchas de las cosas que plantea mi ley... Eh, son un delirio. En, tu votante o tu representado quiere que este proceso salga bien. El otro día veía una encuesta que decía que 90 y pico por ciento de la gente no cambiaría el voto del balotaje. Ninguno de los dos lados. ¿no? O sea, la gente que votó a masa no dejaría de votar a masa y la gente que votó a mi ley no dejaría de votarlo a mi ley. Yo lo, a mí, cuento esta anécdota, pero yo estoy bloqueado por mi ley en Twitter. Yo lo voté en balotaje a mi ley. Mira. O sea, y yo sigo pensando que hubiese votado igual que voté en balotaje. Lo hubiese votado a mi ley, no lo hubiese votado a masa. Y. No me gusta lo que hace él, no me gusta su, su política, no me gusta lo institucional, un montón de cosas que no me gustan las que hace él. Sin embargo, quiero que, este, que a esto le vaya bien. No, no, y nuestro menos votante, te gustaba Massa. Menos me gustaba Massa. Y creo que nuestro votante más exageradamente quiere que le vaya bien. O sea, tiene una frustración en sentir que se le va la vida en que de una vez por todas las cosas estén bien. Claro. Eh, entonces, y siento que a la Argentina en general. Yo creo que el equilibrio que construye Miley y su discurso de construir una, una mayoría del 56%, que no es la del 54% de Cristina ni siquiera, es una artimaña, o sea, es un artilugio. Y una creo que sería absolutamente contingente de que, ese com, momento. que como siempre es, ¿no? En la época todas las mayorías son contingentes por esto, por la volatilidad de la esfera pública, fruto de las redes sociales, la nueva forma de vincularnos. Pero el tipo construye esa ilusión de mayoría y hay que ver cuánto le dura. Yo pienso, de verdad, ojalá que al tipo le vaya bien. Creo que eso obviamente reordenó el sistema político. De alguna manera, lo decía Rosenblatt en la charla en el canal conmigo, como nosotros no hubiésemos podido charlar si no perdíamos los dos, si mm. no éramos dos derrotados. Si no era modo derrotado, no se abría la ventana para que un montón del sistema vuelva a conversar. Y para mí eso, bueno, yo hoy hablo más con gente del kinerismo, del peronismo, que está como una especie de derretimiento, de, de una glass not de, 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 del frío kinerista a poder pensar otras cosas, del, del, del dogmatismo, a poder acercarse a una postura más moderada, que lo que hablaba antes. Y creo que a mucha gente le va a pasar eso. Eso para mí, mi ley viene a hacer como un F5 al sistema político mm. argentino que obviamente creo que es muy malo en un montón de cosas intento ser siempre optimista, ver el lado bueno, creo que eso va a reordenar entonces respondiéndote sí. para no ser muy boludo, no sé qué carajo va a pasar en el PRO, porque hay gente del PRO que le, que le tiene más simpatía con mi ley con toda su agenda, hay gente del PRO que no pero el votante del PRO, o el votante junto por el cambio, quiere que a mi ley le vaya bien entonces es muy difícil saberlo y obviamente que para las elecciones falta un año y medio y no, no, no. no creo que ni, no lo saben ni los actores o sea, no es algo que alguien sabe no, y nosotros no que... somos unos boludos y no sabemos. No, nadie sabe. Mm. La not que vos decís que hay en el kirchnerismo, que también la hemos descrito de alguna manera así, ¿en el pro cómo te parece que juega? ¿Juega para acercarse más, en todo caso, a la idea de ley, Que tampoco, claro, porque lo que pasa acá es que a mí, salvo la idea de ley, no me queda claro cuáles son las ideas del pro y tampoco me queda claro cuáles son las ideas del kirchnerismo. O sea, no hay ¿Del kirchnerismo por... o del peronismo? Mirá, a mí lo que me pasa con el kirchnerismo es que lo veo muy cercano al fit, al peronismo lo veo como una especie de, de búsqueda rara, medio torpe. Eh, no la termino de ver, si bien viste, la, la doctrina aparece ahí como una especie de, de, de salvoconducto, de identidad, pero es más identitaria que una interpelación mayoritaria a, la, a las grandes masas. Eh, el PRO siempre fue, me... me, me el PRO, ponerle que sea a la derecha. Y a mí lo que yo no, no veo acá es en definitiva qué es lo que estamos defendiendo uno y quiénes están defendiendo el otro. Lo que me queda claro es que no nos gusta lo de mi ley, o que nos parece incluso peligroso. Entonces, en ese mapa de cosas, nosotros jugamos un poco acá en el programa, y por regla de tres, viendo los factores, ubicamos el centro. Entonces dijimos lo siguiente: generalmente te dicen de Grabois. La centro izquierda. Te dicen de Moreno y de una derecha conservadora, qué sé yo. De mi ley, la extrema derecha. Entonces, despejando por regla de tres, me da que la X es el cine gomón, que la X es futuro rock que la X es un nosotros mismo, por lo cual se ubica. Ahora bien, si vos cambiás de ese centro eso que para mí no está la discusión en el sentido común argentina ahí, no está para trincherarse en el cine ahí que está en Congreso, para mí el centro es lo dije un santafesino, es Alejandro Fantino, si tuviese que jugar. Y cuando vos lo ubicás, Alejandro Fantino, en el centro, me quedan las cosas distintas, me queda que Graboya es la extrema izquierda, que Moreno Capaz, que es, no sé, una centro izquierda, por el rol que él le, le parece que debe tener el Estado sobre la economía, que mi ley es la derecha, no la extrema derecha, porque evidentemente tan lejos el sentido común no está. Y que sí. la derecha o la centro derecha puede ser el PRO. Eso a mí me da la sensación... Que funciona como foto, no como película, porque el centro es dinámico. Ahora bien, muchos de los análisis me parece que dan cuenta de que el centro son ellos mismos. Y hay que admitir. Porque es mucho más vendible ser el centro que ser un acción. Porque vos le hablás a tu audiencia, Pablo. Porque vos le hablas a tu audiencia. Lo miraba cuando vos estaba en Futuro o incluso cuando Pedro lo trajo a Semán. A Semán lo puteaban en el chat. Sí. Porque vos también eh, creás. Un público, creas una comunidad que está acostumbrado a algo. Y ese va a ser el centro de la comunidad. Ese sentido común. Ah. Todo va a estar ubicado de acuerdo a eso. Pero me parece que si nosotros nos sacamos el centro, si el análisis tiene que contemplar dónde está eh, mirarlo en tercera persona, las cosas dan distinto, los cálculos dan distinto. Sí, oh, no, no, que, que a, a, ¿a dónde habías arrancado? Porque ¿De qué? Que en general está la definición de esto es centro, esto es derecha, esto es izquierda. Sí. Y esto está en el centro, esto es el sentido común. Yo no sé, como un viste estado que está esta, esta idea de la de ventana de Overton, como la ventana de políticas públicas aceptables, sí. ¿no? Como la uh -huh. sociedad piensa dentro de acá, si yo empiezo a decir, bueno, hay que matar a todos los otakus. Y él dice, che, no, poco razonable, no lo matemos, pero cortémosle Matar un, a algunos es el centro. Cortémosle algún bracito. Ah. Bueno, ya cortar un bracito más razonable. Esto de llevar la conversación tanto para allá, entonces sí, tipo, salir de acá con un eh, brazo menos. Pará, loco, yo quiero que hay que hacer genocidio. Y viene otro y dice, che, no, no hagamos genocidio. Bueno, el centro es hacer algunos genocidios. Claro, exactamente. Sí. Esa idea medio... medio Depuración. Medio sí. obertoniana, ventana de oberton. Pero no, no sé si están así todo el tiempo, no es que el delirio, pero de alguna manera sí. O sea, de alguna manera te vas acostumbrando cada vez más al delirio desde cualquier lado. Creo que como contraparte a eso, hay una ética de la responsabilidad, de cualquiera para mí, que, que quiere ser parte de la, de la conversación social, que es no entrar en, en decir boludeces. Pero no es así. menos atractivo, es, es más mala onda. Entre los comentarios de Futurock, a mí uno que me quedó grabado es lo llevan a este a hablar a Futurock, todo lo que ponen guita, ¿por qué siguen poniendo guita? Me <laughs> pareció una locura, porque dije, qué reflexión. O sea, el segundo que comentó esto, llegó a una reflexión. Claro. Muy delirante, claro. eh, pero bueno, entendible a su manera. ¿Cómo sería que le ponen guita a Futuro Rock? Claro, los temas? socios de Futurock. ¿Por qué ponen guita si lo van a invitar al hijo de Grobo? Claro. Mí, que es una locura total ese formato. Entiendo, creo entiendo, que entiendo. la rebeldía de hacer eso, para mí, de alguna manera, que yo creo que nuestra generación no tiene. Es más, ser más razonable. Y, y de alguna manera, para mí también, a la larga, es, es ser más, estar más conectado con liderazgo. Vos decías, hoy liderazgo o fenómeno de redes sociales. Liderazgo a veces es decir algo que a la gente que a vos te gusta. Eh, o a la gente que te banca no le gusta. Pagar los costos. Pagar costos y frenar la pelota y decir, che, esto no lo voy a hacer. Yo creo que esa, eh, hay, hay políticos que podrían hacer eso. Eh, los espero ver. Y si no están, los correremos nosotros porque necesariamente hace falta eso. Para vivir en sociedad hace falta. Para vivir en comunidad necesitas responsabilidad, boludo. Hay un bueno, momento del día es que, que está... es, es, es una chotada, pero es como la familia, como cualquier organización. Necesitas que en algún momento alguien se ponga las pilas. Che, lo tanto los platos sucios. Alguno tiene que lavar. Y no es lo más copado lavar. Y bueno, a la sociedad le pasa eso. Para mí, estamos en un momento en donde la vida en sociedad, la vida en comunidad o la organización social está tensionada. La Bill Chung-Han, no sé quién tiene un libro de Bill Chung-Han por acá. ¿Hay un libro la época, de Bill Chung-Han acá? Las redes, la, 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 todo eso tensiona las expectativas de la gente, claro. las falsas promesas de, de, de la democracia y demás y creo que de alguna manera hay que tener responsabilidad no sé qué tiene que hacer todo el mundo bueno, yo, yo digo yo, nosotros yo boludo. creo que la cuestión con cómo el discurso y la discusión se ha ido hacia las redes sociales es que justamente desaparece la ética de la responsabilidad en el anonimato en la falta de la presencia física claro. en no dar la cara y que esto es un poco lo que está corriendo para mí la ventana de Overton y lo pienso también por ejemplo en gran parte del electorado joven de mi ley que todavía no está insertado plenamente en la vida adulta o que no tiene una responsabilidad sobre una familia, sobre un hogar, sobre un trabajo estable, o pagar un alquiler para el que, por ejemplo, que reviente todo. Sí, sí, una locura. Suena muy interesante porque no hay una responsabilidad seria al respecto. Son gordos se viene. No, no sé si gordo <laughs> se viene, pero esta idea para mí de hagamos mierda todo y que se pudra todo y que se despidan y demás también tiene que ver con esa cuestión de que como no hay una responsabilidad directa ni siquiera sobre la propia vida, porque todavía no sé. Traduce para gran parte de los sub-25 la plena adultez, uno puede hacer todas estas declaraciones. Sí, igual para mí hay. hay eh, 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 el votante de mi ley pubertario no es, la mayoría. No es el único, claro. O sea, hay, hay, hay voto en todos lados. Eh, pero es como es que ese discurso para mí es como el control. Pero le da el la el, que, el que no es de izquierda cuando es pibito. Es mal chabón y el que sigue siendo de izquierda a los 40 es un pelotudo. Che, loco, pará. Eh, y, y bueno, ma, medio, me, para mí son lo mismo. Me, ve, me vestí así para que o sea, te sientas cómodo, boludo. Y no. si me venía a patear acá. Pero vos no sos de izquierda. Vos estás oh, bien lejos de la izquierda. No, yo nunca dije soy de izquierda. Yo vos, soy ambidiestro. Vos sos peronista anti -probre. Estás en, en un nuevo surgimiento cultural que, que ha virado el peronismo, que yo lo veo con algún tipo de simpatía, para ser sincero. Ah, mira. Eh, por la de dejar la de estar gobernados por el kinerismo a empezar a volver a repensar qué quiere, qué quiere ofrecer la sociedad argentina me parece que ese giro me divierte cuando los veo como representantes a Moreno y Cuneo me parece que están en un daño no muy raro ¿y sí, vos dónde, ¿dónde estás? porque en, el pro es muy todo, progre en... De todo el mundo, de que. No, no, digo, él es un ambidiestro, no, peronista en No, y tiene a la red. Vos ¿Dónde? Yo soy Yo soy un liberal en lo económico, 100%, y liberal en lo social, o sea, soy un poquito progre ¿En, en lo, lo sexual? Social. Social. No, ¿qué? Pro, en lo sexual <laughs> soy progresista, <laughs> en lo cultural soy progresista, no, o sea, creo en. en socioliberal le llaman, ¿no? Esta sí. idea como. Socio que El Estado tiene un rol sí. relevante. Ok. Eh, lo que vos dirías en realidad. Lo que para vos es la socialdemocracia europea. en la no, socialdemocracia se puede es como el centro de la izquierda, como... yo sería el centro a la derecha. Pero muchas veces terminan siendo socioliberales. Socioliberales. Pero igual, si me etiqueto, ¿viste? La de que ¿Si me etiqueto me limito? Yo creo que si me etiqueto me la limito... De en, eh, cuando vas a, a, a distintos temas, eh, para mí lo, lo mejor es ser, ser incómodo. A mí me gusta la gente incómoda. Entonces, me parece que nosotros somos todos más incómodos en nuestra generación. Si sos heterosexual, vos decís cuatro heterosexuales. Nunca ninguno de acá se chapó un pibe, no lo sé. No, no, tampoco digo que lo blanquee. <laughs> ¿Hay algo que nos pero, digo, contar? No eh... entonces, ¿sí que la heterosexualidad de nuestro hijo no es la nuestra, boludo. No sé, pienso eso, pienso otra cosa. O sea, ya no está todo tan delimitado, no está todo tan ordenado, boludo. Los okay. consumos culturales. O sea, si eh, querés, vos... te puedes recostar acá y podemos hablar de otras cosas. No, 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 no es el, diva, el diván, no, es medio diván. ¿Querés esto. más vino o no, boludo? Estoy <laughs> opinando. ¿Vos, 100 ¿Vos seguís pensando consciente. que te va a ir manejando después del programa? Tengo la ilusión. No hay chance. No, no, Depende vos te, te vas a quedar acá en la casa el comentarista, me parece, acá a dormir, así que tomá tranquilo. Tocaste un tema, sí. que es un tema de época, eh, que es la cuestión del progresismo. Y Pablo Borda subió un video, o recomendó un video de eh, Roxana Kramer. ¿Lo viste al final? No lo vi. Oh. Te va a gustar mucho. No lo vi, pero me parece que aclara un poco también, si se quiere, mi posición al respecto, que es que tal vez yo estoy más interesado en defender o recuperar o conservar la palabra Ay. izquierda que la palabra el... progresismo porque progresismo ¿qué significa? para mí el progresismo es el extremo centro es la corrección política pero con la hipocresía que ello conceba entonces si vos me decís vos sos anti anti eso y sí yo soy a favor de otra cosa, tal vez. Mi afirmación, lo dijiste vos en la, la conversación, es más fácil saber lo que uno quiere destruir que lo que uno sí. quiere construir. Tal vez ahí te debo alguna respuesta. Pero en ese video, me gustaría que nos los cuente. me interesa tu posición. Porque todos hemos dialogado con el progresismo, o vos hablaste, si querés, de una heterosexualidad fluida. Eh, y está bien. Nadie, nadie de, de estos cuatro nos vamos a realizar. Es cierto eso. No es... Creo que uno incluso consume medio... De chiste a eh, los viejos meados, ¿no? que se supone que están. Pero un poco casi como una cosa arqueológica, de, como, como, como ir a un museo. Eh, no es que uno conserve o aspire a esos valores. Eh, pero en esa tensión, progresismo izquierda, ¿vos qué ves? Yo lo que veo es que nosotros estamos en una época en la cual se han borrado las líneas que separaban la idea de lo que era el progresismo de la idea de lo que era la izquierda. Hoy en día estamos acostumbrados a pensar que la izquierda es necesariamente el progresismo, pero no porque, por ejemplo, no compartamos los valores progresistas. De hecho, por ejemplo, Rosen también planteaba que los puede compartir. Pero ahí tenés un punto. Si la izquierda se reduce al progresismo, entonces tranquilamente puede venir de la mano de un programa económico liberal o del, sostenimiento del status quo como nosotros lo entendemos. ¿Puedo votar a la Rita? El planteo que aparece en el video de Roxana Kramer y que cita una autora que hace un trabajo sobre esto para diferenciar y rescatar a la izquierda del progresismo es que las banderas de la izquierda históricamente son otras. Son la revolución, o si queremos, el cambio radical del status quo como lo conocemos, para el establecimiento de una sociedad más igualitaria. Y en este sentido, más allá de que pueda haber diversas posiciones y demás, la reducción a la agenda progresista muchas veces es la reducción a lo que es, dentro del materialismo histórico, una superestructura claro. que muchas veces termina siendo un capitalismo con cosmetología encima. ¿Vos sos tanqui, Pablo? Tengo una pregunta. Yo no soy expliquen, tan tanqui. Expliquen. Viste como Rosendo de Sí, Te pido por favor que explique como, porque estamos dejando fuera a mil tanqui, personas. Tanqui para el estándar de un trotskista, absolutamente. Claro. Pero no sé qué decir sí, o para saber el quién Ahora vamos. Más termo que, por ejemplo, no sé. Voy a decirlo en estos términos. Cree que Stalin simple y llanamente mató a toda la gente correcta. Y bueno, no. Tanqui es full cultura eh, izquierda, pero PC, ¿sabes, argentina. ¿El origen de la etimología? Eh, no, debería... Tanki Yo... viene de cuando se produce en la era de Khrushchev la intervención militar en Hungría en 1956. Yo la banqué en su momento. ¿Qué, es lo, que ocurre, <laughs> ¿qué es lo que ocurre en Hungría? Que gran parte de eh, los partidos comunistas se vieron en una situación incómoda, porque Khrushchev venía con toda una serie de reformas y cuando apareció un movimiento en Hungría anti-Unión Soviética, hubo una intervención militar representada época. por los tanques desfilando sobre Budapest. A partir de eso se empezó a llamar tanquis a los comunistas, a críticos que planteaban o... Oh, reivindican la mano dura la de la Unión La intervención militar soviética. en Hungría. El Pacto de un tanki, digamos. Y en cierta manera sí y al mismo tiempo no. Tanqui es un slang de internet que se utiliza para... Sobre para todo para estalinistas. ¿El comunista ortodoxo o el stalinista? Es que acá tenemos las dos grietas de la Guerra Fría porque el compañero Grobo eh, y estuvo acá en Rosario con Yo, compañeros. Antes que se fue este con chiste. una beca a Estados Unidos y el compañero viene de Rusia. O sea que... Están las dos, dos embajadas están en listas representadas, negras, representadas, los dos servicios de inteligencia. Están las dos listas negras... Cada uno eh, invertidos yo no, no alineado no alineado te dije mi apellido es ruso y en ruso ah mira cómo juega ca mirá cómo cavador cómo juega. de tumbas cavador Así de que... tumbas sí. y qué Así tiene de ruso tumbero, es un apellido sí. tumbero no sé claro de cavador de tumbas supongo que quedó el vínculo con la tierra no pero... claro. en realidad debe ser tranquilamente una profesión claro de hecho, sí, muchos, sí. muchos apellidos de los sectores plebeyos venían de Grobo la yo te quiero decir Grobo Rosen no bueno, no no siento tanta quiera, confianza tene. Capaz que con el tiempo lo logre porque sé que vas a volver a Rosario, me lo has dicho. Eh, progresismo. Palabra que cuando significaba, significaba algo o estaba bien cotizada, todos la querían usar. Incluso me parece que el PRO sí. se sirvió mucho estéticamente de eso. Eh, ¿Pagó el kirchnerismo? ¿Pagó el PRO las consecuencias de la caída de esa palabra? No sé, no, no, no sé si entiendo 100%. Te voy a decir qué pienso y vos me decís si, si, si le estoy esquivando, pero yo creo que hay, hay, hay algo de lo progre. Vos decís, me decías ayer que a mí me gusta la gente que pisa y lo fino, como la gente que dice sí. cosas. Yo sí. a mí me, yo también me siento cómodo con eso. Ser duro con las ideas, bueno con las personas, pero opinar y decir, y obviamente que no, no con irresponsabilidad, sino como decir cosas. Para mí el sentido como un progre, yo pienso parecido a vos, es... Estar siempre de la respuesta correcta, del lado correcto de las cosas. Nunca pisar salir lo fino. Claro, como decir: estás eh, a favor del de el cupo trans, sí. Estás a favor de el, la prohibición de la minería, sí. Estás en contra de los grandes empresarios que concentran. Sí. Y es como se termina transformando en una especie de multiple choice claro. donde siempre elegís la opción que. Menos costos. Sí, que, que, que sí, hasta que aislada del contexto general es la buena. Son, son siempre buenas decisiones aisladas de un contexto general. Eso para mí es, es malo para la sociedad. O sea, no, no, es, no es bueno para la sociedad. Eh, y la ética progre. ¿No es la diferencia mí, entre el ídolo y el liderazgo también? ¿El líder paga los costos? Puede ser, puede ser algo eso. Puede ser. Eh, sí, y, y, y contraria a esta ética, a la responsabilidad, ponerle que, que, que charlamos hace un rato, pero creo que lo progre de alguna manera muere por otros motivos. Eh, no quiere decir que lo progre muera. Eh, o está herido de muerte, no creo que muera, no creo que sigue teniendo relevancia cultural, relevancia social, no no, no, no estoy planteando cómo muere. Pero para mí está bueno que, que, que deje el lugar otra cosa donde se puede salir, se pueda derretir un poco, o sea, que, que no no tan tanqui digamos, ¿no? o sea, como que se, que se pueda cuestionar. No, Pero ¿no? Que tanqui no es progreso, no, 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 tanqui no claro. en el sentido de, de monolítico, no creo que yo te claro. digo como lo, lo que se pueda salir de la, de la visión monolítica, agregarle matices, che, me puedo preguntar cosas o demás. Mm. Eh, yo no sé si el pro era progre sí, sí siento que el pro no fue de derecha O sea, no tuvo una apelación de derecha Y Mira. su estética, su, su, su épica, su ética No fue de derecha Siempre condujo del centro Y por eso yo me siento cómodo en el centro A mí el centro me gusta Pero no el centro como ser un cagón O ser un tibio El centro como intentar buscar el lugar que es la ética liberal de sopesar mis intereses en conjunto con los intereses de los otros. Intentar llegar a una solución que reconozca al otro como alguien que vive en la misma comunidad que yo y que los dos tenemos de buena fe. Queremos llegar a un lugar bueno con distintas ideas y yo intento factorear las ideas de él, las tuyas, además, para llegar a una mejor solución. Vos antes decías que normalmente en diputados se ve bastante reflejado el pueblo argentino. 100%. Eh, ¿No te parece que hasta la irrupción de mi ley, eh, a lo mejor estoy diciendo una obviedad, pero. La, los sectores de la, del pensamiento de la derecha argentina, silvestre, de la gente, ¿no sí. se veían más representados en los representantes del PRO que en los sectores? Sí, otros sí, 100%. Sectores? 100%. Ah. Pero, es como, pero, pero es como vos ordenás, vos ordenás desde ¿viste, una campana de Gauss con distribución mm. normal, que sería como una campana donde la mayor parte de la gente está en el centro o desde los extremos, ¿no? Si, depende cómo está... la... Ya me voy a poner técnico. No, no importa. Sí, sí, es como el, difícil, meme, el, el meme del IQ. Sí, pero yo quiero decir que para mí él preordenaba del centro para la derecha y te traía algún antisemita y te traía algún, ¿entendés? Y yo digo, Te traía más, un radical que le gustaba a Alfonsín claro, pero y te que ordenaba... No con el que mismo. lo mismo el kinerismo, o sea, el quinerismo te trae desde el centro hasta, no sé, algún herpiano uh -huh. o ex -erpiano. Y vos decís, che, son del herp. No, pero alguno del ERP supongo que le queda más cerca votar el quinerismo que votar otra opción. Para mí lo que el pro hacía siempre bien es el pro conducía desde el centro a la derecha. Mm. O sea, al, al PRO lo votaba gente que decía en las en la villas hay que poner una bomba. Uh -huh. Lo votaba Fantino. Pero el PRO no y decía en no las villas hay que poner una bomba. El PRO le decía la reta, anda de para ejemplo, allá lo, y urbanizás. La claro, la una villa. pasar la ley de Renabab, de integración social urbana. Vos podés conducir eh, los ánimos o, lo, o los humores de la gente desde una mirada al centro. Para mí el PRO hizo eso. Y aparte de la cosa que a mí me, me preocupa, o no me gustaría que se pierda, que creo que no se va a perder, espero, es que no pierda esa mirada de intentar conducir desde el centro, no desde la locura. Desde mano dura, caguemos a tiro a todos. Claro, seguramente te vota alguien que piensa así, que vuelva al servicio militar. Uh -huh. Seguramente claro. alguien vota al PRO diciendo que vuelva al servicio militar. Pero el PRO no decía que vuelva al servicio militar. Y de hecho en la campaña de 2015, Pran, se presentaba... déjame decirte una última cosa, sí. de esta que es, para mí el argumento mío era, el PRO siempre lo condujeron moderados, al kinerismo no. Eh, hoy ya no digo esto porque para mí yo estoy en modo ahora, abracémonos un poco entre todos, sí. abramos un espacio de conversación más genuino. Esto a mis amigos kineristas no le gusta. Pero el pro siempre, al PRO siempre lo condujo moderados, Macri moderado. Y alquinerismo locos. Entonces, ese era para mí el punto central. O sea, el, pro, el, pro el pro iba desde el centro para la derecha y ordenaba desde el centro. Sí. El kirchnerismo iba, a, 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 en especial a partir de 2009, guerra contra Clarín, el campo de Mazea, vamos por todo, conducía del centro para la izquierda y conducía a la izquierda. O, o, la izquierda ya de izquierda a de derecha no explica tanto, pero conducía a lo más extremo. Ese para mí es un problema. Cuando no conduce la moderación. Y ahora el, el que conduce la oferta no peronista de Argentina es un tipo que claramente no es moderado, no parece un tipo muy razonable. Eh, pero va más allá del criterio de razonabilidad si nos cae bien o no, ¿eh? es una idea política esto que estoy planteando. Acá los que pagan la suscripción VIP acabaré Cabaret Voltaire la membresía, son aproximadamente 100 dólares lo que están eh, pagando, dicen eh, ¿Cómo puede anotarse la gente para pagar? Eh, con el QR hay una les va a llevar y solamente aceptamos eh, moneda dura eh, dice pocos lugares menos progres que Rusia ¿Qué no. viste en Rusia, Pablo? ¿Qué vi en Rusia? Básicamente la reducción de lo que es la vida de la comunidad LGBTQ al ámbito privado. Tenés boliches que sabés que son gays, que son queers, pero que no se publicitan como tales. Mira. Hemos presenciado la secuencia de un soldado ruso leva querer levantarse un argentino, por ejemplo. ¿Un soldado ruso se quiso levantar un argentino? Sí, eh, ante tu ojo. Mira. Sí. Se la levantó? Pero está reducido. No, pero está reducido. Si <laughs> bueno, la... me ha contado una historia? No, los los no, <laughs> no me que estoy ocultando, no era yo. Murió como un héroe, igual. ¿Cómo? El soldado ruso. <laughs> Un soldado caído. Se portó muy bien. Pero le ofreció tragos, o sea, todo. Fue directo, ¿Sí? fue honesto. Perdón, le compró tragos y todo. Le compró tragos. Sí. Eh, un vodka Pero qué parecido que somos los humanos en todo el globo. Yo no lo hice nunca, igual. No, nunca tuve tanta. <laughs> no importa. Dale. Eh, en ese sentido, eh, yo siento que para ellos, sobre todo, lo mismo que ocurre con la declaración de Greenpeace como una organización extremista es una forma de defenderse de lo que ellos consideran una intromisión occidental. Banco. ¿Está mal? Y es un tema para discutir. Porque, nosotros, porque nosotros. Sí, sí son tanqui. retanquis en yo ese soy punto. Pero, pero en ese sentido, es por ejemplo también cómo nosotros aplicamos ahora. Pienso en la cuestión de Irán. Uh, un argumento tema. ahora con la escalada, perdón, me voy a meter en terreno nocioso. Pero un argumento que aparece, yo por ejemplo no soy un gran partidario de Irán. Pero un mirá, argumento que se utiliza mirá, me es eh, la cuestión de, eh, pero los derechos de las mujeres, y ahora se está rosqueando el financiamiento de Arabia Saudita en Argentina. Y Arabia Saudita tiene incluso penas con decapitaciones y mutilaciones. Y en ese sentido es una monarquía absoluta. Y que hay gente que dice no. que hay decapitaciones buenas y decapitaciones malas exactamente de una doble vara bueno y pero que eso es, o, es un o poco se utiliza o se vehiculiza la idea de la agenda progresista desde lo moralmente correcto contra los gobiernos que no nos gustan y con otros no importa sé que me cae bien periodista no? sí a mí también yo lo conocí ¿Cuándo lo traemos a periodista es para traerlo eh... ¿tú te caes bien periodista? No comen oh, no. oh, no. no yo rey. tengo una un algo que no voy a usar porque sería revelar algo de su vida privada. Bueno, pero no, tiene bueno, grandes bueno, argumentos. Oye, viejo, ¿no? Me volvieron un no, ¿Cómo está este programa? Sería, che, yo servicios. me voy a empezar a cuidar tiene en lo que diga privado con la <laughs> gente que <laughs> está sentada en esta mesa. No digo tiene más un, nada. Tiene un no. gran argumento para cuando lo atacan y le dicen antisemita, que él elige no usar, pero me parece ah, okay, okay. muy loable. Por tiene ejemplo, una abuela judía. Sí, sí, sí. Eh, creo que, por no ejemplo, hay mucho reduccionismo con varias cuestiones. Claro. Y se ve muy presente en este contexto, por ejemplo. ¿Se viene? Y ahora, no sé, porque ya la ONU se puso en contra de que se venga. Claro. Estados Unidos está en contra de que se venga. La, la la Ayer fuerzas... estábamos con el se viene o no se viene. Sí, las fuerzas están más para los gordos, no se viene nunca, me parece, en este momento. Eh, metimos varias de último minuto anoche y me parece que no se viene. Por ahora. Pero también sería muy raro que Israel no tenga ninguna retaliation en este momento. Más en este clima. Sí. Pero al mismo tiempo sería abrir otro frente. Los compañeros acá, cada uno en su tendencia, liberales, comunistas, representan, si se quiere, cierto universalismo. Pero a mí me gustaría meterlos en un terreno, que es el terreno del patriotismo. ¿Qué le falta a Argentina? O sea, ¿Ustedes creen en una élite? ¿Creen que Argentina necesita una élite con visión patriótica? ¿Quién quiere arreglar? Yo creo que estamos una buena dirigencia profesional, Bien. plenamente entregada a tener una visión patriótica del país. Sí, absolutamente. Y de yo creo que es un poco lo que nos falta. Mira, el que ama a su país por lo que es, esto me enseñó una amiga, lo está condenando. Y el ¿Quién? que lo ama por lo que puede ser, ilusiona con su país. Para mí, Argentina es el mejor país del mundo. No tengo ninguna duda. No hay forma de pensar, no se me ocurre otro país. Y han dado, he dado vueltas y no vi nada mejor que esto. Tengo familia que vive afuera, todo. Eh, pero me parece que Argentina puede estar mejor. Tenemos que invitarnos como a un sueño colectivo que, no, que, que, que haga que Argentina no viva con la pobreza que vive, con el retraso que vive y que Argentina es octavo país más grande del mundo. O si sea, Argentina podría ser un jugador global relevante, no lo somos. Eh, y eso es propio fracaso de nuestra élite. Si querés poner una mirada de nuestra élite muy, muy insular, muy encerrada, muy mirándose para adentro. Para mí, el nacionalismo bueno no es chauvinista, no es todo lo de afuera es malo y lo nuestro es bueno, sino que lo nuestro es muy bueno, se lo quiero dar al mundo. Yo tengo este sueño medio delirante de que te levantás un día, ocho y media de la mañana, en San Petersburgo, vas a pasear por la calle de San y hay un chabón en la calle tomando con mate. Con una campera argentina. No, tomando mate. También. ¿Por qué la gente toma café? Mate Obviamente es mejor, tiene algunas superior. cosas prácticas, pero el mate es muy superior. Pasa por, con qué lo... no es, ¿Por qué no es una gesta argentina conquistar el mundo con mate? Estoy planteando una cosa que parece estúpida, ¿no? No, pero no, no, no. Nuestra argentina, industria totalmente. cultural es una industria cultural que en América Latina da que hablar. Podemos animarnos a estar en el mundo. Tenemos el campo más competitivo del planeta sí. Tierra. Somos, somos campeones del mundo. Tenemos el mejor campo que existe. Tenemos un papa. Sí, pero me, me salgo, vuelvo, ¿No me salgo de lo costumbrista. Me encanta el papa. Ah, okay. Pero eso ya es obvio que lo tenemos. Una reina, Messi, toda la bola. Yo te digo, podemos tener más cosas. Tecnología, Mercado Libre es un orgullo argentino. bien El polo biotecnológico que tiene Rosario es un orgullo. La producción láctea que tiene Santa Fe es un orgullo para nosotros. Entonces tenés que defender eso que es tuyo. ¿Qué te parece que le faltó al Estado y qué te parece... Que le faltó, si se quiere, al, al empresariado argentino, porque está claro que eh, si elegimos responsable, tenemos que hablar de una responsabilidad compartida en que no se haya podido consolidar, bueno, en los últimos 40 años, un proyecto nacional. Para mí, esa, esa, esa pregunta está cargada, ¿no? Porque no es solo el Estado o los privados, es la gente. Nosotros también tenemos una responsabilidad en que eso ocurra. Okay. Cuando, no, nosotros tenemos esta dinámica muy de plateísta, ¿no? De putear al que está jugando. Y acá nosotros estamos viendo no tenemos ninguna responsabilidad. Y para mí hay que, tiene que venir una ética a la responsabilidad, que es una paja lo que estoy diciendo, porque yo lo dije muchas veces, pero más a la gringa, esto de ciudadanos empoderados para hacer, y el ciudadano en Argentina tiene que estar empoderado para la acción. Hay que organizarse y hay que hacer. Eso pienso yo, no es solo el empresario del Estado. Si vos me preguntás qué falló, creo que el empresariado tuvo una dinámica siempre de pegar y correr. De me defiendo y me, y me escondo, no intento participar en la conversación pública porque en Argentina ser exitoso está mal, tener guita está mal, y después porque muchos tienen el culo sucio, es la verdad. Y después del Estado, que es difícil porque yo no estoy comparando las empresas con el Estado, sino que diría la clase política como algo más amplio, sí. creo que el Estado, o eh, hubo una exageración de las funciones de lo que el Estado tiene que hacer, como que el Estado tiene que hacer todo, y el Estado en general prueba, prueba ser bastante ineficiente en muchas cosas. El Estado en general es muy bueno regulando, poniendo marco, y después la gente siempre le va a ganar al Estado. Porque el individuo siempre busca una vuelta. Prohíbas lo que vos prohíbas, siempre el ser humano va a tener la creatividad para buscar cómo hacerlo igual. ¿A vos ese... te parece que a veces el Estado interviniendo empeora la situación? Sí, sí, 100%. ¿Hay o sea, el, 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 Argentina. Argentina es el caso concreto. Argentina, el peso del PBI, del Estado en el PBI, es cabe mayor. Era de 20 y pico en los 90 y más o menos estaba estabilizado alrededor de ese número. Pasó a ser 45 con el kirchnerismo. Y el Estado de, de, ocupa más lugares que es para mí, es de vuelta un problema, de quienes defienden lo público están enojados con mi ley. Digo, mi ley está destruyendo lo público que ustedes ya habían destruido lo público. Si no, ¿cómo se entiende? Eso para mí también hay que hacer una reflexión. Che, gestionar lo público, mejor vos decías, como élites bien formadas. Más eficientes. Más eficientes. Es que funcionen mejor las instituciones, que CONICET funcione mejor. No defensa corporativa. El CONICET es un orgullo nuestro, es un orgullo nuestro, mm. pero tiene que funcionar mejor. Lo tenés que amar por lo que puede ser y cómo puede mejorar. Claro, ¿por qué era vos que.? O el -Mont, que vos estás obsesionado. El Gomont. Go nuestra... Es Gaumont. Go sí, Gaumont, Gaumont. No, igual le dicen Gaumont, sí, pero se cree Gaumont, como un Gaumont. No sé, es, lo vi por primera vez, la última vez que estuvo, cuando después de sí, es nombre. un cine recuperado. Pero la industria cultural nuestra es Fosta, muy buena. El cine nuestro es bueno. Hay que amarlo por lo que puede ser. No, no dar subsidio como daba el Inca a cualquiera no. que haga una película de Vita y no en realidad querer a la industria y creer que la industria funcione mejor. Claro, sí, no, a ver, para mí, el Gaumont. Eh, no es por el gomón en sí, sino que es raro que sí. Estamos ante el fascismo, como dice cierta narrativa, sí, delito, la trinchera de resistencia pelotude. hace un cine de, de congreso, nada más eso, es como sí, sí, para, para claro. jugar con algo. Eh, te quiero tener, porque me, me había acordado cuando vos hiciste una intervención, porque sí. vos, sol, otaku, estoy hablando, vos solés decir <laughs> verdades afiladas. A ver, ¿qué dije? Dijiste algo que no sé por qué te fustearon, pero... Eh, y un par de cosas. ¿Pero que está relacionado eh, con lo que está diciendo no, él? No, hablando... Sí, de hecho, me parece que se puede... Mi, mi ley tiene... Ah, lo de los la, contratos. Mi ley tiene, claro, la, la cintura que tiene en este momento para poder desmantelar grandes sectores del Estado Nacional... Porque el Estado también se maneja muy mal en determinadas cuestiones. A ver, si vos tenés un ejército de monotributistas trabajando, Tomalo. igual después, bueno, se puede profundizar mucho. Hablé con, con compañeros que, que trabajaban efectivamente en el Estado y me decían, no, mirá, bueno, hay otras situaciones, bueno, sí está bien. Pero si vos no sos un trabajador para el Estado, sino un contratado, en muchos casos lo que simplemente puede hacer el Estado es no renovar tu contrato. Ni siquiera te tiene que echar. Claro. Entonces se te termina. Y ya está. Es la situación, por ejemplo, de muchos trabajadores municipales, en, en algunos casos. Este... En ese sentido, Con lo cual, hay, hay, no me hay preguntaste, una... si hay, si me hay... siento excluido. Por favor. Así sí que lo voy a hacer. <laughs> ¿Qué no te voy, voy a tomar el control. El fluido? A mi estilo A mi estilo. Exactamente. Eh, ¿Qué le pasó a la clase empresarial y qué ah, le pasó al Estado Nacional? Sí, sí, tiene razón. A la clase empresarial, falta de conciencia nacional. Que se expresa, por ejemplo, en que Galperín tenga la plata en el exterior, a pesar de que el mercado libre sea muy eficiente. Al Estado Nacional, eficiencia. Y planificación en el largo plazo. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a, la, a que se anuncien proyectos que nunca se llevan adelante. Ni me hablé. El tren bala. El tren bala. <laughs> <Tendríamos> que, <laughs> que, no, que estar el tren bala. Yo Menos mal, igual, eh, para la que. extensión de obras públicas no, eficientes. Nosotros ¿A queremos a Córdoba creo que era. Ro Buenos Aires, Rosario, Rosario, Córdoba. Claro. Nosotros queremos uh, que un, un país desarrollado, necesitamos una perspectiva a largo plazo y salir del chiquitaje o aquello que nos sirve para una campaña y después a, ya no importa. A mí me cuesta pensar, va, en realidad entiendo la trampa, viste, el diablo está en los detalles de cómo eh, y creo que China un poco lo estamos, demuestra, estamos, la estamos. planificación, si se quiere, eh, genera modelo de país. Pero en, no solo porque acá hay un tema, no solo es una defensa corporativa de ser zurdo y la, el Estado. La planificación genera previsibilidad e la incluso desde el punto planifican. de, pero además incluso la planificación estatal genera intereses en las empresas que muchas veces participan de esas obras y que tienen asegurada una continuidad en ese proyecto y están dispuestos a invertir. De hecho, muchos empresarios privados consideran que un destino mucho más beneficioso para sus inversiones, es China frente a Estados Unidos porque es más estable. Para mí una cosa, mira, nosotros en Argentina hemos construido una cultura de tomar poco riesgo. El riesgo nos parece una cosa mala. Y eso yo quiero romper esa, esa cultura. Qué desde, ¿qué de, de, desde, este, desde este micrófono en Brindis TV, en la ciudad de Rosario, <laughs> una noche tan lluviosa como esta, quiero romper nuestra cultura de cagonismo. Nosotros tenemos una parte muy orgullosa. Que para mí es la otra cara de la moneda de ser muy cagones en cosas. Okay. Entonces, el riesgo no nos gusta. Y parte de lo que crea la estatalidad como cultura es el cagonismo. O sea, le quita a la gente, a un tipo de gente, a la gente que se privilegia de este sistema, la necesidad de tener que arriesgar para ganar. Mm. Esa cultura la rompe la previsibilidad, de alguna manera. Eso para mí es un problema. Y el mundo, estamos en un mundo muy volátil, loco. Nosotros estamos haciendo de streamers, pero no sabemos cuál va a ser nuestro laburo. Vos estudiaste historiador para dar clase de historia, no claro. para ser famoso en YouTube. Claro. Y no sabemos si esto te va a durar toda la vida o en dos años no existe más. Y te acordás de, de Borda, uno que estaba allá. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Y el laburante en general enfrenta eso. Mm. Es angustiosa la pérdida de previsibilidad porque antes era todo más ordenado. En los 80, la familia era heterosexual. Claramente era heterosexual. El puto era un desviado. Claro. Después, si la familia era radical en Argentina, si el padre de familia era radical, la mujer votaba radical. Los hijos votaban... Estoy exagerando el punto, ¿no? No, no, es, tiro, no es que todo te así. Pero digo, el mundo en el que nosotros vivimos es más complicado, pero es más hermoso, es más libre. Fuera de joda tenemos más libertad, nos demanda más. E nos demanda mucho más. Pero entonces vos decís, hay que planificar cosas. Claramente el Estado tiene que tener política nacional ordenada que sea planificada, pero tiene que tener una empresa pública de alimento. Tiene que tener una política con respecto a la soberanía argentina eh, en Antártida, definitivamente, y eso tiene que estar todos los gobiernos de acuerdo, todos los que pasen, o sea, tiene que tener una política exterior responsable. Ahí se pudo puede... con Roca. Con todos los que quiera, hay muchos, no solo. Dale, decirlo. Pero Roca a la cabeza. <laughs> no, quería decirle a, a los inversores de riesgo Que estén del otro lado Que pueden darnos plata acá este Hay un programa metado. bárbaro Rosarino Se llama Cabaré Volter eh, Inversor Gente que tenga mucha plata Y no sepa qué hacer con ella La puede poner acá Que tome acá. riesgo Que tome riesgo con ustedes Que tome riesgo acá, loco Tiene eh, que prometer un retorno Lo único bueno, no, es el el, retorno? Y bueno, ya lo estamos el dando El problema igual, Es que en el escenario de riesgo Los que tienen sus bases aseguradas Siempre están tranquilos Y los otros Tienen mucho más riesgo que no? De salir para Central es que no. La estadística el, el, demuestra lo contrario. No, pero el punto de tomar riesgo es que, es que existe riesgo real. Así funciona el mercado de verdad. Y lo pasa en Argentina con el, el, el capitalismo es de amigos. Para es, que te aseguro que vas a una ganar. ¿Te si aseguras que vas a ganar, qué riesgo estoy tomando? En realidad no estoy tomando riesgo. Pero hay algunos que ganan de una u otra manera porque siempre tienen un piso. Seguro. Y hay otros que no. Seguro. La en la los sistemas no. concentrados funciona así. O sea, vos te pensás que la élite rusa que banca Putin no gana siempre, gana siempre. Está del lado de los que gana. Y el capitalismo, vos a la historia, las 100 compañías más grandes del mundo hoy. Hace 50 años no existían. Y hace 100 años no existían. No existen. Se fueron cayendo. Es muy dinámico. El capitalismo es una máquina hermosa. Sí, pero yo, de yo esas estoy, la mayoría... estoy en modo defensa uh, total del capitalismo. La las mayoría son Capi chinas. Tenemos una hora de programa. El capitalismo más, es el mejor de las sistema. Más estoy, estoy tirando, tirando toda la bomba porque quiero Estoy tirando <laughs> toda la bomba rápido porque <laughs> tengo pa, pa, que arrancar pa, pa. para el capital. Che, pero pará, te metí unos combos. Pará, que, que quieras ¿Qué Triple Mac. ¿Qué más querés? Yo quiero encontrar un acuerdo porque todos tenemos. Prácticamente la misma edad, que es que terminamos nuestros 20. El compañero, ¿cuándo los terminás? 29, termino mis 20 en 13 días. En 13 días termina sus 20, eh, sus 29, ¿no? Sí. Eh, y vamos a compartir este país, porque de alguna manera lo elegimos. Lo ha sí, dicho vos, sí. lo ha dicho, digo, hemos vamos a tener que compartir este país varios años. Y no creo que tampoco, con matices, y, y sin negar que hay una discusión política y hay una diferencia, eh, que el Estado tiene que tener un rol, no tiene que desaparecer. Totalmente. No, no sé si. Digo, <laughs> estamos de acuerdo Pero que cual. no existe la minarquía, la revolución bolude, no, sí. no. Bueno, no. si lo <risa> votaste, <risa> ¿qué crees que Esa boludez en el balotaje. ¿Quién votaste vos en malotar? A masa? Bueno, listo. ¿Vos qué querés? ¿El estado de masa no? optás. O sea, hay un momento donde hay que optar. No la si boleta ese uno el o el otro. No, Pero, yo tampoco. Todavía no sé si es de izquierda o de derecha. Por eso. Pero estás cómodo, porque sos un tipo bien pensante, porque no votaste a este tipo que va a atropellar la democracia. Y pero lo está Entonces, haciendo, ¿O, ¿no? o sea que vos sos no, un no, emprendedor. No sé si está, digo, el, la locura esta de mi ley nos persigue políticamente. ¿A ¿Quién quién se fue exiliado por mi ley? Nadie. Mm. O sea, el tipo última, en última instancia no estás de acuerdo con lo que él hizo como gobierno. Pero no es que te persiguió, o cayó gente a tu casa a decirte no puedes opinar. No, bueno pero el tipo volvió a la dictadura, viste gente que agita no, te volvió a no, la dictadura. Sí, sí. No, no, por supuesto, no no por supuesto, por supuesto seguro, no, que sea seguro. la dictadura es una, una pelotudez, este. Ahora, que el tipo saca un DNU que de pronto legisla sobre un montón de áreas. No, es una que... reforma constitucional de facto. Claro. Eso es raro, por lo menos. No, totalmente. Yo no estoy ah, de acuerdo. Ah, bueno, bueno, no, Antes de no. Grobo hubo un. ¿cómo era que Pero era... tampoco no estaba de acuerdo. Para mí una cosa como moral, viste, esa la catita, la de. Ahí, viste. No, yo creo esa que cosa la política, cuando, cuando la hacía Cristina no, no pasa nada. Ahora, ahora la le hace el un hijo de puta. Y viceversa, viceversa. La, ¿eh? la política lo es, lo es lo el lo ejercicio de excepción. Hacer cosas que no se pueden hacer es hacer política. Eso estamos completamente de acuerdo. Eh, pero que el tipo se está cagando en todas las reglas se está cagando Para en Para mí todas la vara del que juzga, yo, yo la que juzgo es la vara del que juzga. Sí. Me pasa con dos cosas distintas, te lo voy a decir. Ahora que se le pudrió con el dengue a mi ley, ¿viste? es como, ¿viste que, viste que faltaba Estado mi ley, si no el dengue... El dengue lo hubiese agarrado cualquiera, como agarró el COVID Alberto. Y, y tenés que tener un poco de, intelectual, de, de honestidad intelectual. Cualquiera que formó parte de un gobierno, hay quilombo que son complejos de resolver. Era, sí. era complejo resolver el, el, el quilombo de COVID y la pandemia, y es complejo resolver el tema de dengue. Y los, que bombean, y los que bombean como si entendieran todo son unos verseros, uno, uno boludo, porque no es verdad. No es verdad. Si te tocas un quilombo, eso como para hacer una, una pequeña defensa, si querés esa, esa, mm. esa idea. ¿Puedes como... tomarte el vino? Obligado. <laughs> sí, pero en ese punto, alojar, Argentina arranquea no? como uno de los mejores administradores de la pandemia del COVID-19 y Brasil como el peor. ¿Qué sé yo? Eso es muy subjetivo también. Por eso te digo, para mí, yo soy entendible. Yo, yo lo compadezco, a Alberto. mirá, lo, lo único que comparto con Alberto es que somos argentino juniors, pero lo compadezco al tipo. Pero creo que se gestionó bien en momento de la pandemia. Después eso fue una locura total tener las escuelas cerradas. Mi abuela de paternal, mi familia paternal. Mira, oh, familia vos. judía de paternal, cedería en paternal. Mira, chicos, estamos me llegando lo último. Sí, me, sí. me quiero dar un gusto. Hablamos uh, dos palabras no, con Pablo Borda <ríe> <ríe> sobre Sí, porque voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando. Bueno, a ver. Por eso. Veníamos ya hablando sé. más o menos, sí, veníamos hablando de la publicación de ah, no. de una publicación que vas a hacer en un momento, no quiero spoilear más nada, no sé si ya contaste de esto no. alguna vez. Bueno, pero no, no voy a seguir spoileando, en diciembre, pero sé que sé que, que es la misma editorial. Vos querés, ah. no. Vos tenés un tema que te apasiona, que es un tema del cual vos quisieras hacer una obra magna en ese sí. tema. Los mercenarios. Los mercenarios. ¿Por qué? ¿Por qué los mercenarios? Es muy sencillo. Cuando, y haciendo muy abuelo de pájaro. En la escuela secundaria no tuve historia moderna. Sí. Que es la historia que comprende los, de los siglos XV al XVIII. Eso llevó a que cuando terminé el secundario empecé a interiorizar en eso. Y de repente me dediqué a la historia moderna en la universidad. De hecho, al día de hoy tengo el cargo de profesora adscrito en la cátedra de historia moderna de la Universidad de Morón. Eh, como parte de ese estudio, estudié, entre otras cosas, la transición del feudalismo al capitalismo. Entonces, el tema en el que me especialicé es cómo se construyó el sistema capitalista. Y en ese marco, hay que plantear que, por ejemplo, antes de que se desarrollaran plenamente los estados modernos como los conocemos, existía una suerte de gran combinación entre lo público y lo privado que no estaba del todo definida. Y es por eso que durante los siglos XVII... 16, 17, tuvimos eh, el auge de los ejércitos privados, uh -huh. los ejércitos de mercenarios, llevados adelante por empresarios militares que funcionaban en esos términos. No sé si alguien vio Berserk acá, creo que nadie, pero Berserk empieza no en, en una especie de guerra de los 100 años ficcional, donde uno de los protagonistas son la banda del halcón, que está basada en una banda la real. La guerra de, de los 100 años, justamente Yo pensé que basó que estaba haciendo en la antes de la Wagner. de las compañías libres que eran estos, estas bandas armadas que planan para mejor postor. Pero la Guerra de los 30 años fue la época dorada en donde llegaron a funcionar al mismo tiempo unos 3.000 empresarios militares, Miércoles. algunos de los cuales llegaron a reclutar ejércitos de decenas de miles de soldados, entre ellos Wallenstein, que tenía un ejército que funcionaba con una empresa privada de 200.000 soldados, en parte financiados por el aporte del Estado. <laughs> lo interesante es que en base a esto se debate, por ejemplo, si los ejércitos estatales han sido la norma a lo largo de nuestra historia o si son más bien el producto de los estados modernos, que son los estados-nación. Lo llamativo es fenómeno contemporáneo, por el cual estamos viendo lo que se conoce como una devolución por la que el Estado empieza a delegar el ejercicio de la guerra en empresas privadas. No solo en el grupo Wagner, sino en su momento en lo que fue la ex Blackwater, o claro. actualmente Academy, ahora con otro nombre, que una empresa privada estadounidense, la mayor parte son empresas privadas, que llegó a tener 30.000 soldados. Y, por ejemplo, en Arabia Saudita se contratan grupos mercenarios estadounidenses para asesinar opositores. Lo mismo ocurre en la guerra del Yemen. De hecho, el asesinato del presidente anterior de Haití se produjo por mercenarios colombianos que trabajaban para una empresa... Privada estadounidense. ¿Cómo llegué yo a preguntarle a, a Pablo Porque por Porque yo estoy por escribiendo libro? un libro. estoy escribiendo voy ah, no a spoiler. ¿El ¿Que no, va a salir sí, por planeta? Que va a salir por planeta. Es de historia argentina. Es de un periodo que a todos nos interesa mucho y no lo vamos a decir. Ok, no lo digamos. No, 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 no lo vamos a decir. No, no spoileamos todo. Pero quisiera escribir un libro. ¿De qué siglo es? Sobre ¿De qué siglo? Siglo XX. Eh, pero Opa. quisiera hacer un libro ah, sobre. Eh, el fenómeno de los mercenarios. Toda esta pregunta surgió porque Mi coincidimos. Mi tesis de licenciada sí. sobre el negocio de la guerra de la ciencia social por parte de empresarios militares durante la guerra de los 30 años. Toda esta, esta pregunta de anoche a las 2 de la mañana en García Bar, que es un bar rockero, ricotero de la ciudad de Rosario, eh, surge a partir de la lectura de comentarios al Náucrato y de una coincidencia que tenemos Bord, Rebord y yo en criticar esta especie de particularización total del conocimiento en la cual parece que tenés que poder solamente podés estudiar el vino en el barrio del Bronx entre el 74 y el 75 en esta confitería y que no se puede de ninguna manera hacer, por ejemplo, una historia de Argentina, una historia de los mercenarios, una historia ni siquiera del stream. Tenés que hacer la historia del stream en tal barrio de Buenos Aires, de tal año a tal año. Y me pareció muy valiente que tengas ganas de hacer una obra Haciendo así. Siendo una defensa corporativa, lo que ocurre es que esas investigaciones son las que. Una vez vi una metáfora que me gusta mucho. Que es que el conocimiento en un campo, por ejemplo, en la historia, podríamos decir, es este círculo. ¿No? Tu tesis doctoral es un puntito que se agrega más allá, en la circunferencia. Es eso lo que haces. Esos aportes son necesarios para seguir contribuyendo a construir conocimiento sólido. Lo que no tenemos que hacer es perder la posibilidad de incorporar esos conocimientos en una narrativa mayor, en las grandes historias. En una época solo se hacían grandes historias y eso nos perdía, por ejemplo, la posibilidad de los particularismos. Mm. Lo que tenemos que hacer es seguir contribuyendo a conocer mejor los particularismos sin perder la visión de una larga historia o de una gran historia. ¿Estamos para las preguntas canónicas? Rosendo Broco, Tomás Trapé. ¿Qué onda con Dios? ¿Esto es para cerrar? No, pedimos un programa que, de programa. Es, así espero, que... Que, espero que esté todo bien con Dios porque... Pretendo agarrar la ruta y que no me pase nada. No, lo charlamos ayer, casualmente. Eh, arranqué de una manera azarosa, o no sé, supongo que tendrá alguna explicación para algunos, a escuchar la Biblia ahora, no leerla, escucharla en podcast eh, hace un tiempito y estoy copado, estoy enchufadísimo. Yo no tengo formación religiosa, eh, Mi familia es, es, que o sea, es, mi es judío. mi viejo es judío, mi vieja es católica, pero no, muy no, no, de no, no, dos. Sé que y... no, 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 Depende por quién, por el judío. El, el, el universo judío es una cultura, aparte de una religión. Es una cultura, o sea, Y es como que quién te va a pedir el 9001, ¿viste? Como vos no sos tan católico. Te anda a pedir el 9001 eh, a otro. Normal, ¿Qué claro. me va a decir? Eh, y tengo no, sé, tengo, no sé si tengo una, rela una relación muy cercana. Estoy más abierto a la espiritualidad que antes. Y deconstruí mi anticlericalismo eh, Lo adolescente. Tenías. Lo tenía, como que los curas eran todos violines, todas esas cosas que. Eh, son una boludez, que obviamente lo pensás de pibito y que, cosa que cuando vas madurando vas es entendiendo, el, pensarlo, es, fácil. Sí, es fácil el rol de la religión, bueno yo fui alumno de Ángel Fareta, que Ángel estuvo acá ¿Mirá? y Ángel tiene, fui alumno como mirá años como la, la cultura y la trama oculta que lo sí, termina uniendo que une todo. todo, que me pareció increíble que lo hayan traído Ángel y, y bueno, las clases de Ángel tienen una, una fuerte dosis de, 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 de religiosidad de mitología religiosa y demás y no, no sé, no, no tengo ninguna reflexión muy interesante. Así que si, si me quieren compartir cosas de para sí, abrir que, mi. Algo de castellano. Estás yendo Biblia pe a pa, o sea, Génesis. es así. un año de la Biblia, 365 días. Mira. Me arranqué en Génesis, estoy ahí. Día ¿Y ¿Te va por capítulos? Días, son 365 días y te lee, no sé, algunas, sí. algunos días lee una sola cosa, algunos días de dos, tres. ¿Por Las dónde días venían con guías y para cómo leer la Biblia en un año? Claro, estoy haciendo, la estoy escuchando en inglés lo cual es muy difícil porque mm. había encontrado una en español pero me bajaban mucha data y me cansaron eh, y estoy por el, eh, el sacrificio de Isaac ah, está de todavía falta estoy arrancando, día 11 sí. y después viene Isaac y Rebeca Cosas que me flashean de la Biblia, porque como mm. yo no tengo formación religiosa, no leí la Biblia. O sea, claro. no, no, nunca había escuchado. las historias son eh, fenomenales. ¿Viste, ¿Viste estas pelis, eh, sí. El Príncipe de Egipto, la otra que trata de José? No, no las vi. Porque en general la religiosidad le escapé. O sea, pero te juro, son pelis, eh, creo que las produce Spielberg para DreamWorks. Son muy conocidas. Después. La de ahora, dibujitos son animados. ¿Sí? Ah, esa la vi. Esa sí la vi. Ah, ah, vi bueno, esas sí esa son yo historias. No la había visto, pero sí. No, no, la vi. Sí, sí. La vi. ¿Y hay algo que te desencadenó esto? ¿Por qué? Y a mí hay, hay una cosa que me pasa que es. Sí, me emociono mucho cuando entro a una sinagoga en general. Creo claro. que se me mezcló el, el 7 de octubre el ataque a Israel. Sí. Eh, se me mezcló que mi abuela está un poco mal. Un poco mal. No sé, o es sea, claro. una cuestión emocional, creo. Y se me abrió un poco la ventana a preguntarme. Mi hermana iba a ser mamá, como alguna serie de cosas, ya me puse muy profundo, terminó siendo un divante de verdad, pero eh, creo que eso me abrió la puerta como a empezar a preguntarme un poco más. De vuelta, con curiosidad y super con respeto, ¿no? Me parece que lo más importante de todo es. Abriendo la ventana con respeto. ¿no? ¿Crees que existe? No lo sé todavía. Todavía. Después de esta experiencia, en 360 y tantos días, en 350 días, te cuento. Ok. Pablo, ¿qué onda Dios. con Dios? Eh, yo fui criado en una familia católica apostólica romana tomé todos los sacramentos menos la extrema unción y el casamiento okay. como les contaba sacerdocio. ayer y el sacerdocio eh, de hecho cuando era chico era muy cristiano y muy católico ah mirá, no tenía eh, eso. rezaba mucho también. me gustaba eso fue antes eh, ah eh, fue o sea, antes no perdón fui chiturro después o sea antes ah, okay. o sea, yo tomé la comunión a los 11 años la confirmación a los 10 eh, en, en realidad se hace al revés mucho tren A 10 años la confirmación? Sí, por la confirmación. Crack, en realidad es la confirmación sí, del bautismo sí y la comunión se toma después. Mira, yo... Hay muchos que creen que es al revés. Pero claro. no. Es como hacer la universidad más rápido o la escuela claro. más claro. rápida. No, 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 yo yo hice... fui un niño genio, boludo. Por... <laughs> 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 Terminé haciendo todo junto, pero, pero fue a los 15 años recién la confirmación. No. Porque la confirmación se supone que vos das el ok de tipo, che, sí si me bautizaron y estoy ok. ¿viste? Sí. <laughs> Como eh, el, sí, 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 la confirmación okay. es eso. El es, doble cheque es de... eh, tomar, Ajá, eh, si querés, asumir sí. la, la decisión de ser parte de la Iglesia Católica. Eh, después, a lo largo de la adolescencia, me desencontré con la religión y Asumí te mi ateísmo. Con... Claro. Y hacia los 18 años, un ateísmo marcadamente anticlerical. Me pasó que estudiando justamente la historia del siglo XX, argentino, en Argentina III, me encontré de repente con el fenómeno de lo que había sido sacerdote del tercer mundo, o la historia de Montoneros. Montoneros surge como una agrupación de jóvenes católicos reformistas, claro. y me empezó a llamar la atención la figura del padre Mujica y demás. Pero para mí era algo que había quedado en el pasado, la figura de Juan XXIII, Camilo Torres. diría que mi gran cambio viene cuando eh, el primer colegio en el cual trabajo profesionalmente es un colegio católico de línea tercermundista en, en Moreno, lejano a oeste del conurbano bonaerense. Eh, y a partir de eso me encontré con esa existencia real, contemporánea, de otra mirada de lo que era la iglesia católica. Eh, desde entonces, progresivamente, se ha desarrollado un sentimiento mucho más filocatólico en mi persona. Mi gran problema es que no puedo creer, no puedo creer en la pero sí en el conjunto de los valores cristianos y en la importancia de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. De hecho, sin ir más lejos, eh, para mí, nosotros tenemos a uno de los argentinos más grandes del mundo aún vivo, que siempre me acompaña, que no es el, el, el Papa no, Francisco Francescoli, el Papa está, está Francescoli. justamente está... enfrentando al demonio el Papa ese es un Warhammer, Francesco un, sí, obviamente. <laughs> ahora no sé, pero eh, le, le pasamos eh, la imagen a la gente lamentablemente, no dejó de ser un materialista histórico y más allá de eso, hay una base real, que es que, no puedo no creer en algo más allá de la persona, sus decisiones y sus su condiciones objetivas de existencia. Pero escucha, pero, ni siquiera lo no dudas, ni siquiera agnosticismo? No, de directamente hecho, Me produce horror la muerte, porque es el fin de todo. Y le tengo mucho miedo. Eh, tengo que no pensar en la muerte. Vos no estás de novio. No. Entonces le voy a preguntar a Rosendo: ¿Querés ser padre? Sí, 100%. Soy Dale, literal, no puede, no puede, sueño, nada. sueño de mi vida. Literal, ¿Es eh. tu sueño de sí, su literal. ¿Me está preguntando a él o te está preguntando Literalmente, vos, te digo, <laughs> es, para mí es un tema que yo digo, mi existencia, entiendo que obviamente hay gente que no quiera, o sea, es que me parece que cada uno puede elegir. ¿Tu familia es bueno. grande? No, la, son... no, somos cuatro hermanos. Ah, bueno, son no, bastantes, pues, ¿vale? Bueno, sí. Muchos puedan... Pero no es una data de mi familia, es una locura mía, no sé. Es una más. locura tuya. ¿Tú con el reloj a, ¿Vos eh, que el... soy del medio? ¿Cómo es? Soy el del medio, soy el segundo. Ok, y está en pareja. Sí, en pareja. Y querés ser padre. Sí. ¿Y estás conviviendo? Estoy conviviendo. ¿Y viste Evangelion? No, boludo. No, no. no todo, a ver, puta, Otaku, dale. tengo un tema muy grande. Yo no entiendo ni qué es ser Otaku. Es una pero Es un, pero es un ¿cómo? problema ¿cómo? muy grande ya lo que está, está pasando. Ya pasó, acá. ya pasó. Eh, lo ponés en Netflix, ya no, no hay más barreras. Me pasó que ya en mi cool. casa mi, vie, mi vieja me tenía prohibido ver dibujitos chinos. Lo bien que hacía. <laughs> no chino? hay criterio objetivo más que una sinofobia. Nunca hay un criterio. Los no son sí. japoneses. Pero Recreo, para, sí. Vos no viste Dragon Ball. Sailor Moon, no. Dragon Ball, no. No. No, Dragon Ball, no, no, no. la vi. No vi un cachorro no. Dragon Ball. Esto explica todo. Tipo Digimon tampoco. No, Digimon, Pokémon, nada. No vi nada, muchachos, nada. Es una pará. cosa de la, la No vi nada, no vi nada. ¿Qué ya larga, estoy un poco ¿Qué viste, loco, eh, chico. Veía otras cosas. Claro. Consumí otras cosas. Pero Gey Arnold sí. Hey Arnold, Porque sí. Porque era occidental. Claro. Eh, Está bien. Pero tampoco tanto. no era, Mira, mi casa no había tele al principio. ¿De qué se ríen? <laughs> ¿De qué se ríen del otro lado? No, mi casa no había tele durante <laughs> mucho tiempo. O sea, hasta Carabos, que tuve eh, 6-7 años. No sé, una cosa medio de la época. Supongo como los padres que no le dan los celulares a los nenes ahora, pero. Claro. Y, dijo, ¿Y qué no, eran, ¿Una pala? ¿Un tractor? Qué no eran? sé qué hacíamos. Supongo que nos aburríamos. Una gallina. Aburrirse bro. era una opción. Ah, era una opción. Si aburrisa. lo pensás para atrás, aburrirse era una opción. Uh, a nosotros nos pasaba claro, todos los días. Tenías sí. un día donde estabas mirando el techo y era como, ¿y? Sí. Llamabas a un amigo, no te atendía, estaba durmiendo y... Claro. Por teléfono fijo. Claro, y eso ya hoy no pasa. Qué sé no o sé, sea, algún día los pibes no podían salir a jugar a la vereda, ponele. Claro, pero no vi, sí. no vi, la verdad, no vi nada. Los viajes de Chihiro, no vi nada japonés, chino, ah, nada. No, Chihiro es. No vi nada, re, no. Me gustaría trámite. entrarle, pero siento que es como la Biblia. Me pasó durante mucho tiempo y dije en algún momento, o Star Wars. Ahora sí. empecé a. Eh, vi Star Wars, o sea, la primera y la segunda. Sí. Ahora, hace una semana. Sí. Que nunca <laughs> lo había visto porque nunca, nunca entré al tema. Pero viste, Dune vi 1 y 2 y me voló la Capelú. Increíble. Una locura es total. Increíble. Acá es estamos estamos no, todos pensando en Lisana al -Gaib. Es sí. increíble. Lisana no. al -Gaib, totalmente. 100%. Así nomás. Escúchame, pero qué. A ver, evidentemente la cultura, el cine, el consumo, ¿te importa si no no hace un Muchísimo. taller con fareta? Muchísimo. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el cine? Me gusta el cine, me gusta el cine. me, me gusta, Tengo mi género preferido, que es el western. A mí el western me parece ¿Mira? como oh, muy arquetípico del el bien y el mal, los seres humanos, el amor, el romance, la traición, bla. Supongo que eso y después. recomendamos eh, una de western. ¿Qué te gusta? Clint Eastwood ponerle de lo y moderno. Clint es un animal, es uno de los sí. más grandes. Pero después hay mucho western moderno, ¿no? Ahora salió una de la casa esta que es eh, Mark Wahlberg que va a cuidar una casa como como no, no, patoba no, no, no. de un boliche no. que es un western moderno, ¿no? O sea, El western por otros medios. Eh, los hermanos Cohen tienen esta no es país para viejos que sí. es muy es medio sí, western no también. No, for man. Man. no. no for man. Man. Sí. 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 Red Dead Redemption. ¿Le, pre ¿Le preguntaron a Ángel por los hermanos Cohen? No, no los odia dice obvio. Red Dead Redemption, ¿el juegito? Lo jugué, lo jugué pesadísimo para la compu. Videojuego, sí. Sí, videojuegos sí, mucho, Age of Empires y Counter, pero Ah, juego ahí. Ahí cierran filas. Vosos rayos, compadre. Yo el Age of Empires es lo que hace que yo esté acá. ¿Cómo? Mi primer acercamiento a la historia fue el Age of Empires. O sea, sí. vos te quedabas viendo los diálogos te hacía mierda lo al día. No, el Age of sí. Empires 1. Civilizaciones. El 1 ah, solamente. Sí. Empecé con el 1. Pero el 2 también. Sí, pero empecé los con Potterman, el 1. La mayoría de, mi de, de nuestra generación empezó con el 2. Y, y no te. No, ¿Sabés qué me pasa de grande? Que pienso en la, la tercera campaña del 2, la de Saladino. Y, y flasheo que... Mostremos a los perros infieles S de Occidente. No, un es escenario jamás visto por ningún hijo Era de muy droga. interesante jugar con un, Última un occidental misión. Ah, que quedaba del otro lado de las cruzadas, boludo. Este, Igual muy... tenías la de Barbarroja para compensar? Claro, que era la más difícil además. Sí. Sí, sí. Bueno, muchachos, ha sido Mucho por un aprender. placer. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Aprueban el método Cabernet por más que no tomen vino? Sí, sí, está muy bien. Sí, ¿Cabernet? Bien. Cabernet. Cabernet. Sí. sí. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Está muy bien. ¿Vas, vas a conspirar para que Marcos Peña sea invitado al programa? Me encantaría, me encantaría lograr eso, no prometo nada. Bien. Bueno. Pablo, te vamos a tener en bueno. la ciudad dentro de poco. No sabes. ¿Cómo? ¿Para ah, qué? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Vamos a estar en el Cultural Morán, eh, no, Morán. Ferias? No, no, vos no va a venir a Rosario dentro de poco también. No. ¿A ah, qué? No, bueno, Cultural no, Morán pensé, es capital, pensé, dije, pensé. está. Pensé que iba a venir a Rosario dentro de poco. Ah, no, no, no. No, sí, sabe, no va saben, no saben nada. Ah, tenemos que, ah, ¿Tenemos ¿Lo que hacer cabaret Totalmente. millennial todavía. Sí, sí. O café Voltaire. Vamos a tener que hacer cabaret millennial o café Voltaire. Sí, sí. Bien, ya, me, ya... me parece, me parece decir un gran plan. Che, me gustó esto. ¿Cómo te sentiste? Bárbaro. La verdad que estuvo, estaba muy cansado hoy eh, porque anoche le dimos hasta alguna hora de la mañana. Ah, eh, hasta, hasta las cuatro, no. se de joda Sí, sí, sí. Eh, empezó, aparte, empezamos y había todo rap. Y como que yo no me hallé mucho en García. Cuando empezó a sonar intoxicados, dije, bueno, ahora sí tiene algún grado de sentido la o sea, Primero el rap y después intoxicados, o sea, como que al revés. Sí, sí, fuimos hacia. Fuimos y al pasado. Estuvo de... bien. Ah. Bueno, patrón. Me sí, lo que tenés que Me encantaría. Te tengo, un cariño, a tengo un cariño creo. muy grande por esta ciudad. Me gusta mucho Rosario. Tienen una obsesión con los porteños igual, que la tienen que resolver. Eso es un tema que que me gustaría para en claro. No, pero, ah, pero okay. acá bien. todo está, está claro, es... en que no son porteños. Sí. Tiene una relación extraña Mirá. con los porteños. Pero me gusta mucho Rosario, vengo mucho, voy a volver de vuelta. Me gustaría hacer un conjurito. pronto haríamos me, Estaría bueno, estaría bueno, sí. ¿Hay fecha para sí, que vuelvas? Sí. No, pero la vamos a poner en breve. Bien, le quiero mandar un fuerte abrazo a todos, ca Jacobinos, cara ya no puedo hablar, Carabineros, pero... este Carabineros, Carabineros, Carabaneros y ca Carabatinos. Ejército Gris en especial. Esto fue algo que me impactó mucho. Los cabarateros son los que siguen cabaretos. De siervo petizo sí. a Darío Chano, que me mandó un mensaje recién. Y él está suscrito a la línea Premium. Así que eh, muchas gracias. Pueden suscribirse, poner me gusta, comentarios. Eh, está el canal de Brindy, obviamente invitamos a, su, a, a suscribirse. Está el canal, aparte de, de Cabaret de Voltaire, que se pueden suscribir. Sí, esto no lo hicimos nunca, pero no quiero ser injusto. Le quiero agradecer a las personas que durante el programa. ¿Dónde miró? Allá. No, ahí. Durante el programa pusieron dinero en el, en el coso. Ojalá fuera más. Igual. nada mentira. <risa> este, <risa> le quiero agradecer a Marcelo, pero porque es el único que veo la notificación en este momento, pero sé que otras personas también pusieron dinero a lo largo del programa. No quiero ser injusto con ellas. Bueno, muy amable. Pueden seguir haciéndolo para nosotros. Tener invitados, invitarle, no sé, hoteles, eh, bueno, hay que No salvar. pasó, aclaro que no pasó. Aclaro que no pasó. No, da, bueno, danos pero, tiempo, danos tiempo. Eh, Cuando el capitalismo termine de imbuirse ahí, termine claro. de entrar en Cabaret Voltaire, vamos a poder sí, hacer sí, más. Sí, sí, para cosas. poder tener más cerca también a, a gente que queremos, nah, que queremos acá, para conversar, como han sí. sido ustedes. Gracias por, por venir, ha sido un gusto. ¿Hay algún aviso más coloquial? Eh, Telegram, Ejército Gris, Marco Misi. No, ¿Siempre? no pueden seguir en los lugares donde nos siguen y... Un abrazo grande a Marcos Misi ah, Un sí. abrazo grande a mi amigo Marco Misi Bien. ¿Vos por estás haciendo un contenido solamente para YouTube? Así de... Estoy haciendo, sí, es momento de pasar chivos. Sí, ¿Por qué no? Sí. Pasá, pasá, pasá. Tengo dos canales de YouTube, si están en YouTube, pueden sí. abrir uno que tengo, hago videos explain, lo se lo robé a Vox, que es un medio gringo, sí. me pregunto algo sobre un tema y hago una explicación, 15-20 minutos, se llama sí. Rosendo Grobo 2 no también tenía otro eh, nombre, entonces puse tu, Rosendo Grobo tabú 2. también. Tengo un medio que se llama Esto es tabú". Sí. Eh, después tengo mi canal de conversaciones, que esta semana hoy grabé con Karen Tep, acá en Rosario, así que oh, pronto va a salir vos. la charla con Karen Tep. Súper interesante de Ciudad Futura. Mirá. Aunque la audiencia es muy. La audiencia Cabré Volter, es una audiencia nacional, no sé cuán Rosarina es, pero grabé con Karen, con unas charitas interesantes para adelante y. De vuelta para mí, por mi lado, me gustaría cerrar diciéndole gracias al equipo que está acá. La verdad que hicieron un laburazo y suman una bocha a tener un medio tan copado como Cabaret Voltera, Así que métanle para adelante y como podemos ayudar para que siga creciendo, nos comprometemos a dar una mano. Así será. Entiendete, comprometí vos también. Y a Pablo sí. lo vemos en Pablo Borda. A pueden encontrar eh, en Pablo Borda en YouTube. En Café Millennial ¿Y hay también. un OnlyFans ahora? No. No, no hay OnlyFans. Eh, <laughs> y eh, en el Profe Borda en Instagram. Estaba Borda. bien la portada alternativa. Mi ¿La portada era alternativa? Positivo. Sí, estaba la, bien. La, no la vi. No vi. Los que del otro lado saben de qué estoy hablando. No la vi. No, 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 era, no, era, no fue pública la portada Algunas personas del otro lado saben de qué estoy ah, hablando. Ah, okay. <laughs> ok. Bueno, en definitiva, gracias a todos por estar del otro lado. Un montón de personas. La verdad que ha sido un placer. Pueden clipear, compartir, subir memes, todo nos, nos sirve, nos ayuda, nos gusta, nos divierte y bueno, realmente gracias por estar al otro lado. Nos vemos el domingo que viene.